Eres un estudiante. Sales de la universidad. Y procedes a dirigirte de regreso a tu casa. Para ello, tienes que tomar el metro, el cual te acercará a una estación, en la cual descenderás. Llega el metro, y procedes a abordarlo. Una vez que has entrado en este, te has percatado de que se encuentra bastante lleno, por lo cual el movimiento es un poco restringido. Sin embargo, a mitad del trayecto, uno de los asientos del vagón se ha liberado, por lo cual procedes a tomarlo. ¡Perfecto! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Abres los ojos, y te percatas que te encuentras en los talleres del metro, debido a que te has quedado dormido. No puede ser. Necesito salir de aquí antes de que me vea un policía, y me multe. Creo que ninguna persona está autorizada a entrar hasta este lugar. Sin embargo, te percatas que al fondo del vagón, un guardia también se encuentra discutiendo con una persona, la cual posiblemente también se ha quedado dormida. Aguarda un momento. No están discutiendo. México. Incidente. El vampiro del metro Barranca del Muerto. Enviado por Manuel Donino. Eres un vagabundo. Vives en las calles desde hace mucho tiempo, donde te encargas de pedir dinero a los transeúntes, puesto que muchos de ellos tienen buenos puestos de trabajo. Y por ende, recibes muy buenas limosnas. A pesar de que se acerca la temporada de fríos, poco a poco, has comenzado a crear tu casita de cartón, debajo de un puente. Un día al estar regresando de pedir limosna, unas personas se encuentran a las afueras de tu casita de cartón. Te acercas, y estas te comentan que son trabajadores del gobierno, los cuales buscan ayudar a las personas en situación de calle. Es por ello que accedes a ir con ellos. Subes a su camioneta, y parten con rumbo a un albergue. Llegan al albergue, y procedes a bajar. Ellos comienzan a guiarte a través de la entrada, y te piden que los esperes un poco más adelante. Qué raro, nunca había visto un albergue, que aún continuará con las varillas de fuera. Rápido vacíen la mezcla. ...1999... Polanco. Incidente. El secreto de las Torres Magala. Enviado por Toñito Quirós. Eres un profesor. Durante muchos años, has enseñado a varios alumnos, así como a distintos profesionistas, los cuales hoy en día han logrado adquirir grandes puestos en la vida pública del gobierno. Llega un día más de trabajo, el día de hoy estás feliz, puesto que aplicarás un examen sorpresa a tus alumnos, los cuales han estado bajos en cuanto a las calificaciones, en las últimas pruebas que has realizado. Llegas al salón, y comienzas a realizar el examen. A la mitad del examen, uno de tus alumnos te pregunta si puedes ayudarle con una pregunta, puesto que no la entiende. Te acercas a su pupitre, y le preguntas, ¿qué es lo que no entiendes? Esto. ...13 de abril 2023... Estado de México. Incidente. Al estar en mitad de una clase, profesores eres un payaso. Trabajas en un circo, en el cual tienes un acto o algo conocido. A pesar de esto, normalmente sufres burlas por parte de tus compañeros. Sin embargo, has decidido que esto va a cambiar, y procedes a renunciar. Pasan los años, y durante todo este tiempo, has estado llevando a cabo un acto, el cual te ha llevado a una gran fama. Este acto consiste en una rutina junto a un muñeco, el cual es tu asistente. Llega noche de show. Te preparas para salir al escenario, y procedes a salir. ¡Vaya! Ese show sí que fue un éxito.
uno de tus colaboradores, te comenta que algunos fans están bastante emocionados y quieren pedirte un autógrafo. Es así que procedes a dirigirte a tu camerino, donde ya te esperan tus fanáticos, y comienzas a dar autógrafos. Señor, en verdad me encanta su show, es muy divertido. ¿Cree que podría tomarme una foto con el muñeco? Espera, no toques eso. ...1920... Estados Unidos. Incidente: Charlie McCarthy y el muñeco humano. Enviado por Víctor Cárdenas. Ha sido difícil. Tu familia lo ha tenido que aceptar, pero por fin has logrado salir del closet. Después de tantos años, a pesar de que no te sentías seguro tomando esta decisión, te has dado cuenta de que ha sido lo mejor que pudiste hacer en tu vida, puesto que tus experiencias de vida han mejorado bastante desde que decidiste aceptar la verdad. El día de hoy, acudirás a un antro en el centro de la ciudad, donde esperas poder despejar un poco tu mente. Llegas al antro y procedes a disfrutar. A la mitad de la noche, has conocido a un chico, el cual te ha gustado bastante. Es así que proceden a ir a su casa, suben a su casa y comienzan a divertirse. Oficial, alguien ha dejado una maleta en el pasillo. ¡Vaya! Esta sí que es una maleta muy grande. ¿Cómo alguien podría haberla olvidado justo aquí? Pesa demasiado. Veamos qué tiene adentro. ...2006... Ciudad de México. Incidente: Raúl Ociel Marroquín. Enviado por Sebastián Colín Vaca. Eres un pastor. Desde chico, sentiste la vocación por servir al Señor, entrando de esta manera al seminario, a una edad muy temprana. Con el paso de los años, has logrado convertirte en un pastor consagrado, y gracias a esto, has podido servir a tu comunidad, en la cual te encargas de oficiar misas así como bautizos, junto a otros eventos religiosos. El día de hoy, acudirás a una parroquia en un pueblo vecino, debido a que tu fama se ha extendido hacia los lugares aledaños a tu comunidad. Llegas a la iglesia y comienzas la Santa Misa. Una vez que está terminado, junto a tu esposa proceden a dirigirse de regreso a su comunidad. ¿Cómo sentiste el evangelio de hoy? ¿Crees que fui muy duro con las personas? No, para nada. Es más, los vi bastante animados. A la hora de cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Eso fue una muy buena idea. ¿Qué sucede allí adelante? Parece que hay un retén amor. Bueno, hay que orillarse. 31 de marzo 2021, República Dominicana. Incidente: policías bajo una ráfaga de tiros a pareja de cristianos, tras confundir su vehículo con delincuentes. Enviado por Kira Lora. Eres un adolescente. Desde chico, tu apariencia no ha sido una apariencia normal, puesto que a pesar de que eres una persona normal, destacas debido a tus rasgos faciales. Gracias a esto, tu vida escolar no ha sido la mejor, puesto que desde chico has sufrido de bullying por parte de tus compañeros, los cuales se burlan y te agreden físicamente. Sin embargo, tú sabes que en el fondo esto acabará en un par de años, cuando logres graduarte del colegio y por fin puedas cumplir tu sueño de viajar por todo el mundo. ¿Qué pasó, mis zanahorias? ¿Qué pasó, mis ojitos de botón? ¿Qué pasó, chico patillas? Sales de tu escuela, aunque un poco triste. En algunas ocasiones te gustaría que el bullying se detuviera, puesto que de esta manera
podrías disfrutar un poco más la escuela. Sin embargo, te has prometido a ti mismo jamás ser como aquellos que te molestan e intentar ayudar al prójimo en lo posible. ¿Quieres que te ayude a cruzar la calle, pequeño? Adelante, toma mi mano. Vamos, te llevaré hasta el otro lado. O bueno, tal vez no. 2 de agosto 1993. Estuve en Estados Unidos. Incidente. Eric Smith. Enviado por Amaury Miau. Tienes el sueño de ser piloto. Desde chico, has tenido el sueño de poder dirigir un avión, así como viajar por todo el mundo. Es por ello que al alcanzar la mayoría de edad, has decidido inscribirte en una escuela de aviación, en la cual podrás cursar la carrera de piloto aéreo. Con el paso de los meses, la carrera ha comenzado a complicarse un poco, debido a problemas financieros. Puesto que las horas de vuelo han comenzado a convertirse en un gran gasto, debido a ello y gracias a la ayuda de algunos de tus profesores, los cuales son pilotos retirados, has logrado conseguir un empleo en el aeropuerto, en el cual te encargas de controlar parte de las operaciones de despegue y aterrizaje, así como coordinar la entrega de equipaje a los aviones próximos a salir. A pesar de que este trabajo no es tan glamuroso como ser un piloto, te permite financiar tus estudios. El día de hoy tus compañeros y tú tendrán que cargar un avión próximo a salir, con las maletas de los pasajeros. Sin embargo, te encuentras muy feliz porque este avión ha sido de los últimos trabajos los cuales tendrás que realizar, ya que después de este día, realizarás tu examen profesional, con el cual podrás por fin obtener tu licencia de piloto. Comienzas a cargar el equipaje. Una vez que has acabado, proceden a retirarse. No. Salte del área oscilante. Que me mueva más adelante. 3 de enero 2023. El Paso, Texas. Incidente. Al sobrepasar la línea de seguridad, trabajador es succionado y molido por la turbina de avión. Enviado por Hans Elizalde Polacas. ¿Te gustan los videojuegos? En tu escuela, compartes las distintas perspectivas sobre distintos videojuegos, de los cuales tus amigos y tú son fanáticos. Así pues, desde una edad temprana, has conseguido hacerte de muy buenos títulos, los cuales disfrutas jugar por las tardes, una vez que regresas de la escuela. El día de hoy tus compañeros se encuentran platicando acerca de un nuevo título, el cual uno de tus amigos recientemente jugó en sus vacaciones en el extranjero. Tienen que conocer este juego, chicos, en verdad. No se parece a cualquier otro juego antes visto, simplemente no tengo palabras para describirlo. Oye. ¿Y cómo se llama ese juego? Regresas a tu casa, y debido a la curiosidad de conocer más acerca de este juego, comienzas a hacer una pequeña búsqueda en internet. ¡Vaya! Parece que este es el curioso juego del que tanto habla mi amigo. No puede ser. Parece que hay un emulador el cual puedo descargar para mi computadora. Descargar. Listo, el juego se ha instalado, vamos a abrirlo. ¡Qué estafa! Fue como cualquier otro juego. No sé qué es lo novedoso de este juego. ¡1981! Estados Unidos. Incidente. Polybius, el juego maldito. Enviado por Luciano de Roía. Primera entrada. Querido diario, durante estos días, un evento vaticinado desde hace cientos de años ha sucedido. Recurro a relatarte todos estos eventos, puesto que mi sorpresa, así como mi emoción, son inmensos. A lo largo de todos estos años, me he convertido en el líder del pueblo que fundaron mis ancestros, un pueblo sumamente inteligente, lleno de conocimientos ancestrales, los cuales han pasado de generación en generación. Las personas me han demostrado su amor y aprecio a lo largo de todos mis dominios. Sin embargo, mis profetas me han comentado que más allá de mis dominios, los dioses se aproximan y bajarán del cielo a la tierra.
Les he pedido a mis profetas que no compartan esta información con el pueblo, puesto que en el fondo, no sé si están preparados para recibir una noticia de esta magnitud. Segunda entrada. Oh mi querido diario, mi espíritu ha quedado impresionado, puesto que a pesar de que ordené a mis profetas que guardaran en secreto sus profecías, el día de hoy aquellas profecías se han conocido, puesto que una de las naves de los dioses ha sido avistada por mis tenientes en los límites de mis territorios. Me es imposible creer que mis profetas todo este tiempo habían vaticinado este evento. Tercera entrada. Los dioses han descendido de sus naves, nuestros dioses han regresado. Es imposible de creer. Nuestros dioses han regresado después de todos estos años, tal como su venida había sido profetizada. Han traído consigo muchos regalos para mi pueblo, así como artilugios y alimentos nunca antes probados por mi pueblo, o bueno, por lo menos es lo que mis tenientes me han hecho saber, lo más pronto posible, puesto que ellos en los próximos días llegarán hasta este lugar, y por primera vez aquellos seres se reunirán conmigo. Cuarta entrada. El día de hoy me he entrevistado por primera vez con los dioses, y me ha sorprendido todos los artilugios que han traído consigo, puesto que ellos cuentan con una tecnología nunca antes imaginada, ni por mis mejores hombres. Además de que se comunican en un lenguaje místico, para el cual es necesaria la intervención de un traductor, para poder comunicarnos. He sido fiel a mis promesas, así como a mi pueblo. El pueblo ha quedado completamente maravillado con los dioses, puesto que saben que en nuestros días venideros, la paz, el amor y la abundancia se postrarán a nuestro lado y gobernarán junto a nosotros. Quinta entrada. Oh mi querido diario, sé que tiempos cambiantes se aproximan gracias a los dioses, pero en el fondo, he comenzado a creer que los dioses que regresaron no son los dioses que alguna vez partieron. Y me temo que estos dioses no han llegado para traer paz ni amor a estas tierras. En lo más profundo de mi corazón, espero estar equivocado. 13 de agosto 1521. Nuevo continente. Incidente. La caída de Tenochtitlán. Enviado por Abraham Pérez Quirós. Eres un doctor. Trabajas en el área de urgencias, en el hospital de tu comunidad, en la cual recibes distintos tipos de lesionados, siendo principalmente adultos y personas mayores, de las que te encargas. El día de hoy, atenderás una operación de un niño, el cual ha llegado perforado por una varilla, ya que se encontraba jugando en un área industrial. ¿Qué le pasó al niño? Se cayó dentro de una construcción, y quedó atravesado por la varilla. De acuerdo. Al quirófano. A mitad de la operación, una de las enfermeras te llama y te pide que acudas a recibir a una paciente, la cual ha llegado completamente desmayada y que se encuentra con signos vitales demasiado bajos, por lo cual podría ser mortal. Le indicas a tus enfermeras que procedan a sacarle un poco de sangre, la cual deberá ser examinada en el laboratorio, para posteriormente comenzar con la operación. ¡Vaya! Creo que ya sé qué es lo que tiene, parece que se le bajó el azúcar. De febrero 1994, California. Incidente. La dama tóxica. Enviado por Rubén. Eres un piloto. Has trabajado en un proyecto especial, el cual pretende llegar a nuevos entornos, nunca antes explorados. El día de hoy, has conocido a una bella chica, con la cual has entablado una bonita amistad. Ha pasado el tiempo y te has casado con esta persona especial, con la cual esperas en los próximos meses la llegada de un hijo. Se acercan los ensayos del proyecto, y poco a poco tus superiores te comentan que los avances en el proyecto son bastante prometedores, por lo cual más pronto de lo que crees, estarías siendo requerido. Ha nacido tu hijo, y te has convertido en el hombre más feliz del mundo. Llega el día del experimento.
Si todo sale según lo acordado, el experimento te mantendrá alejado durante un par de meses y sin posibilidad de tener comunicación con tu familia. Te sientes algo triste, puesto que en el fondo, sabes que a pesar de que has sacrificado mucho de ti, incluso dejando de ver a tu hijo recién nacido, debido a los largos tiempos de entrenamiento, sabes que todo esto que haces es para crearle un mejor futuro a tu familia. Motores encendidos. Cápsula sellada. Despegue en T-5. 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Esto es por ti, hijo. De enero 1967, Cabo Cañaveral. Incidente, el Apolo 1. Enviado por Leonardo 638. El día de hoy tendrás una junta. Esta junta es bastante importante, puesto que les compartirás a tus subordinados el plan a seguir en los siguientes meses para poder continuar con la buena administración que has estado llevando durante los últimos años. Te preparas para salir. Sin embargo, tu esposa se te acerca y te implora que no acudas a esta junta, puesto que un mal augurio ha sido percibido por ella. Es así. Y a pesar de las súplicas por parte de ella, que haces caso omiso de sus advertencias, puesto que sabes que es una mujer bastante sugestiva, sales de tu hogar y te aproximas al parlamento. Llegas a este y notas que muchos de tus subordinados se encuentran listos para escuchar tu discurso. Acabas tu discurso y procedes a retirarte. Parece que no te retiraste a tiempo. 44 a.C. Roma. Incidente. Julio César. Enviado por Andrés Toman. Eres un aficionado a las carreras. Has tenido un amor por este gran deporte, el cual no hace muchos años comenzó a hacerse popular dentro del público. Con el paso de los años, has tenido un hijo. Este hijo también ha desarrollado un gran gusto por las carreras, el cual compartes con él. Una nueva carrera se aproxima, y para sorpresa de todos, esta carrera se llevará a cabo cerca de tu ciudad. Es por ello que has decidido que llevarás a tu hijo a esa carrera, puesto que te lo ha pedido como regalo de cumpleaños. Llegan a la carrera y proceden a entrar. ¡Vaya! Nunca me contaste que las pistas de carreras fueran tan grandes, papá. Así es, hijo. Quería que todo esto fuera una sorpresa para ti, como lo fue para mí. Ves cómo los pilotos se preparan y se aproximan a sus vehículos. Comienza la carrera. La competencia ha estado bastante reñida, puesto que varios pilotos han estado ganando y perdiendo posiciones. Comienza la vuelta final, y los autos se aproximan a la línea de meta. Mira, papá, ahí viene mi piloto. De junio 1955, Francia. Incidente, la tragedia de Le Mans. Enviado por Sophie D. Había una vez una clase llena de chicos, los cuales tendrían un viaje escolar al extranjero. Lamentablemente, el avión en el que viajaban se estrellaba a mitad del océano, pereciendo su maestra junto a varios de sus compañeros. Los sobrevivientes nadaron hasta quedar varados en una isla remota. Los chicos que sobrevivieron eran de clases sociales muy diversas, pero todos tenían algo en común. Esto era sus recuerdos de la niñez, en la cual compartían muchos recuerdos. El miedo mortal a la muerte, así como el estar rodeado de una gran selva acechadora, la cual les impedía adentrarse en la misma. Les comenzaba a pasar factura rápidamente, puesto que el hambre se hacía presente sagazmente. En medio del caótico grupo,
surgió una voz clara que se declaraba líder. Aquella voz era el chico más pobre del grupo. Mientras el grupo escuchaba atentamente, el niño aseguraba que estaba acostumbrado a soportar las dificultades, así como a subsistir con pocos recursos. Con confianza les informó que no tenían que pasar hambre, ya que disponían de una vía fácil para alimentarse, hasta que llegara el rescate. Con una sonrisa, el chico más pobre propuso su solución. El chico más rico, él, señalaba al muchacho. No eran los ricos los que habían acaparado tanto dinero en su país. Además, no es aquel rico el que tendrá el mejor sabor para disfrutar. A diferencia de los pobres con sabor a carne de caza, su carne es suave, muy bien cuidada y alimentada por años con los mejores alimentos. En eso, el niño rico respondía nerviosamente con una protesta. El pobre, hay que comernos al pobre, ya que mi cuerpo no le serviría de nada, puesto que sería muy perjudicial. Después de tantos años de comer comida chatarra y poca actividad física. Pero, a diferencia de mi cuerpo, el pobre está bien ejercitado. Es el niño más sano y por ende más delicioso. El chico más pobre, preocupado por un cambio de opinión, pedía una votación en grupo. Y el que fuera elegido sería el que se sacrificaría, sacando una concha de colores. Les comentaba que la regla sería, con la concha mágica, todos votarían por la muerte de alguno de ellos. Un soplido para el niño rico. Y dos soplidos para el niño pobre. La caracola comenzó a recorrer el círculo. Al acabar la votación, la respuesta había sido muy clara. Uno a uno todos los niños se desplomaban en el suelo, al mismo tiempo que se petrificaban. Antes de que el último de ellos se paralizara, las dos únicas figuras que quedaban en pie eran ellos, el chico más pobre y el más rico. Sacudiendo sus manos, se agradecían mutuamente a ambos chicos. El rico agradecía al chico más pobre por haber encontrado una concha de tamaño adecuado. Mientras que el chico más pobre agradecía al rico por haber encontrado un polvo paralizante en uno de los árboles, colocándolo dentro de la caracola. Los dos habían conspirado, trabajando juntos y fingiendo una disputa. Ambos sacaron cuchillos de una de las mochilas que alcanzaron a llegar a la playa. Se dispusieron a encender una hoguera y, viendo el buffet de carne que les esperaba, comenzaron a disfrutar de aquella exquisita carne en término medio. (risa) 1986, Nueva Zelanda. Incidente, los chicos de la clase 11. Enviado por Luis Manuel Díaz Sánchez. Eres un cuidador. Vives en una isla, algo alejada de la civilización, en la cual has conseguido un gran puesto, ya que te encargas de cuidar la isla, junto a otras personas las cuales se encargan de proveer seguridad. A pesar de que la isla es muy bonita y cuenta con grandes áreas verdes, tienes la desventaja de que para llegar hasta esta, el recorrido que se tiene que realizar es algo complicado, al igual que las comunicaciones con el exterior. Afortunadamente, cuentas con un radio algo viejo, el cual te permite de vez en cuando captar transmisiones. El día de hoy, al estar en tu cuarto descansando, una transmisión se ha hecho escuchar en tu vieja radio. Vaya. ¿Qué? A pesar de que no lograste escuchar la transmisión entera, lograste entender algunas cuantas palabras, las cuales hablaban sobre un conflicto militar, al mismo tiempo que mencionan algo sobre tu país. ¿A qué se referían en la radio? ¿Y por qué mencionó a mi país? ¿Pero a qué lugar exactamente se refiere? De abril 1982, Argentina. Incidente, la guerra de las Islas Malvinas. Enviado por Agus Núñez. Eres un estudiante. Acudes a la universidad, en la cual estudias una carrera. Sin embargo, durante los últimos meses,
Has estado pasando por problemas económicos, los cuales te han imposibilitado continuar estudiando. Es así que al estar buscando algún trabajo en internet, te ha salido un anuncio acerca de emigrar a otro país y comenzar a trabajar en él, puesto que al ser un país de primer mundo, ganarías un sueldo incluso mejor que en tu país. Sin embargo, al revisar los boletos de avión, te has dado cuenta de que no están a tu alcance, es por ello que has comenzado a pensar en alguna manera para conseguir el dinero suficiente para comprar los boletos. Ya lo sé, tengo una idea. De enero 2023, Chingolo, Argentina. Incidente: ladrón hace caballito en moto robada, cae y muere al instante. Enviado por Nadia Agni Cornejo. Navidad ha llegado. Las fechas más importantes de todo el año, por fin están a la vuelta de la esquina. Te has portado muy bien todo el año, puesto que quieres que Santa Claus te traiga por fin tu regalo más ansiado, el cual has estado esperando por un gran tiempo. El día de hoy, tendrán que acudir a entregar la carta a Santa Claus, el cual se encuentra en el centro comercial. Procedes a escribir tu carta. Una vez que están listos para partir, tu papá te comenta que en esta ocasión, no podrán acudir al centro comercial, puesto que una gran tormenta de nieve está azotando la ciudad, y el noticiero recomienda no salir. Pero papá, yo quiero ir a entregar mi carta, solo tenemos que subirnos en la camioneta, y manejar hasta el centro comercial. Lo lamento, hijo. Pero tendrá que ser hasta el otro año. La nieve afuera es muy densa. A pesar de que te pones algo triste, recuerdas que hace un par de meses tu papá te dio unas pequeñas lecciones de manejo. Es por ello que te preguntas, ¿qué pasaría si? Hola. ¿Alguien aquí? Hijo, ¿estás aquí? Tu mamá dice que te vio subir a la camioneta. Hijo. ...24 de diciembre 2022, Estados Unidos. Incidente: las nevadas de Navidad. Tienes que cruzar la frontera. Has recorrido un gran camino desde que partiste de tu país de origen, con dirección al país del norte. A pesar de que el camino ha sido bastante peligroso, puesto que te has encontrado desde pandillas, policías corruptos, hasta trayectos donde pudiste ser secuestrado. Por fin has logrado llegar a la frontera que divide aquel país del norte con su vecino del sur. Sin embargo, al estar cruzando, has sido detenido por agentes de migración, los cuales te han llevado a un centro de detención. A pesar de que este centro está bastante bien equipado, tu sueño por llegar al norte no se ha acabado, sino que sabes que solo se ha demorado un poco. Al entrar a este lugar, te has dado cuenta que se encuentra algo lleno, puesto que más personas también han sido detenidas. Volteas la mirada y notas que un guardia ha pasado corriendo a máxima velocidad por enfrente de la celda. ¿Por qué corren los guardias? ...28 de marzo 2023... Ciudad Juárez, México. Incidente: calcinados vivos dentro de su celda, los migrantes de Ciudad Juárez. Enviado por Lilia Muñoz. Eres una niña. Vives en la casa de tus papás. A pesar de que tus papás tienen un buen trabajo y ganan un buen salario, te sientes un poco sola en la casa en la que vives, puesto que es demasiado grande. Y al no tener hermanos con quien jugar, siempre tienes que andar buscando qué hacer para pasar el rato. Es por ello que le has pedido a tus papás que te compren una mascota, la cual te podría hacer compañía cuando ellos no estén en casa. Una vez que te han comprado tu mascota, te encuentras bastante emocionada, puesto que el día de mañana llevarás a tu mascota a comprar una casa para él. Llega la noche
y procedes a irte a dormir. ¿Ah? Sal de mi habitación. No puedes estar acá. Mis papás se van a enojar mucho si te encuentran aquí, porque dicen que tiras mucho pelo. Bueno, está bien. Solo por esta noche te permitiré estar aquí. Una vez que ha amanecido, te levantas emocionada, puesto que es hora de ir a comprar la casa de tu mascota. ¿Dónde estás? Creí que estabas aquí abajo. Francia. Incidente. No solo los perros lamen. Enviado por Miguel Sánchez García. Eres una madre de familia. Has estado esperando a tu bebé durante algunos meses. Así como tu esposo, el cual siempre está preparado para llevarte al hospital en cuanto se te rompa la fuente. Ha llegado el día. Rápidamente tu esposo te lleva al hospital en su auto y proceden a ingresarte. Por fin ha nacido, señora. Ha sido un varón. Te comentan que al no tener complicaciones con tu bebé, este te será entregado en unas cuantas horas, una vez que este haya sido preparado. Procedes a preparar tus cosas. Y ha llegado la hora de partir de regreso a casa. Te entregan a tu bebé. Y te indican que no hay que moverlo mucho, puesto que ya han logrado dormirlo. Hola bebé. Yo soy tu mami. Aguarda un momento. Este bebé no está dormido. Jalisco, México. Incidente. Bebé es entregado a sus padres, mientras este supuestamente se encontraba solo dormido. Enviado por Sofía Andrade. Eres un niño. Vives en compañía de tu madre, así como de tus dos hermanas, a pesar de que viven en una situación económica algo complicada, todos ustedes son muy felices. Puesto que durante estos días tu mamá se ha visto bastante feliz, puesto que tal parece que ha conocido a una persona, la cual le ha comenzado a alegrar la vida. Con el paso de los meses, aquel hombre ha llegado a vivir a su casa junto con ustedes, puesto que se ha convertido en la pareja de su madre. Con el paso de los meses, esta persona se ha convertido en la encargada de administrar todo el dinero familiar, así como en la toma de decisiones del hogar. A pesar de que en algunas ocasiones, las decisiones que este hombre ha tomado pueden parecer algo extrañas. Tu madre te comenta que no hay nada de qué temer, puesto que todo lo que hace lo hace por su bien. ¿Están listas las cámaras? ¿Están listos los micrófonos? Sí, todo está listo. Pero una pregunta. ¿Por qué tenemos que preparar esta conferencia de prensa de último momento? Si solo son unos secuestradores los cuales han sido detenidos. ¿Acaso no te enteraste? Aquellas personas que están sobre la tribuna no solo son secuestradores. El padrastro de aquellas niñas las tuvo encarceladas en un cuartito durante más de 7 años, donde las embarazó a ambas, para posteriormente asesinarlas junto a sus bebés y colocar sus cuerpos debajo de su cama por más de un mes, hasta que el olor de sus cuerpos lo obligó a tirar sus cuerpos en una carretera, mientras que la mamá le permitió al padrastro hacer todo eso, prohibiéndoles ver la luz del sol durante todos esos años. Mientras que el pequeño niño era obligado a vivir en un tinaco en la azotea, puesto que no tenía derecho a ver a sus hermanas ni a vivir dentro de su casa. Espera. Ya comenzó. México, Iztapalapa. Incidente. El monstruo de Iztapalapa. Enviado por Amelie Salazar. Eres una mujer. Vives en compañía de tu familia, la cual se compone por tus hijos, así como por tu esposo.
Durante estos meses, has tenido problemas con tu esposo, puesto que él ha comenzado a ser más violento de lo normal, así como comenzar a tener problemas con la bebida. Alguien ha tocado la puerta. No debiste abrir. Tu esposo rápidamente se abalanza hacia ti con todas sus fuerzas, y empieza a atacarte con el machete. Te corta las manos. Tus hijos empiezan a llorar al otro lado de la habitación, por el acto tan perturbador de tus gritos. Te ha cortado las manos. Te ha cortado las piernas. Sigues sin comprender por qué te ha hecho esto. ¿Por qué me haces esto? Yo no he hecho nada. Otro machetazo te ha sido dado en la cara. Quedas apenas consciente, pero tu rostro ha quedado desfigurado, y solo alcanzas a escuchar: por zorra. 2018, Guatemala. Incidente, Miss Pac-Man. Enviado por José Pablo Chinchilla. Eres un militar mexicano. Durante años serviste en la corporación militar de tu país, sin embargo, debido a los bajos salarios que se manejan, has optado por salirte del ejército, involucrándote en las filas del crimen. Con el paso de los años, has logrado tener una buena posición dentro de tu grupo criminal. Sin embargo, los enemigos del bando opuesto te han ofrecido comenzar a trabajar para ellos, de manera secreta a cambio de una gran cantidad de dinero. Es así que poco a poco, has comenzado a convertirte en un informante para el grupo rival. Pasan los meses, y tus compañeros criminales se han dado cuenta de tu traición, es por ello que decides huir al monte, donde esperas no ser encontrado. Te despiertas amordazado y golpeado, y frente a ti, tu ex jefe, del cual has estado pasando información durante todos estos meses, se te acerca a la cara, y te susurra al oído: estoy muy avergonzado de ti, pero déjame decirte que tengo la solución. Ya, pues ya, y vas para allá, pero en cachitos, mijo, a mi estilo. Ay, 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 pero no patíes, no patíes. 2012, México. Incidente, no te duermas, morena. Eres un fotógrafo. Te dedicas al mundo de las imágenes, así como en algunas ocasiones especiales a la toma de videos. Tienes tu local en el centro de la ciudad, en el cual normalmente es el lugar al cual tus clientes suelen acudir al momento de solicitar un servicio. El día de hoy ha llegado una persona con una oferta bastante peculiar, puesto que esta persona te comenta que tiene un zoológico particular, el cual le gustaría que fuera fotografiado. Sin embargo, este te comenta que este zoológico se encuentra un poco alejado de la ciudad, por lo cual a cambio de tomarte la molestia, te podría aumentar la oferta que tú le pidas al doble. Decides aceptar el trato. Llega el día del evento, y aquel hombre te ha citado en un punto de la ciudad, en el cual pasará a recogerte en unas camionetas. Han llegado por ti. Si quieres, puedes tomarte una siesta, puesto que el camino es algo largo. Han llegado al zoológico. Sin embargo, ha caído la noche debido a lo largo del viaje. Aquel hombre se posa frente a ti, y te recibe con un papel en su mano. El sujeto te comenta que a cambio de este trabajo, aparte de recibir una buena paga, simplemente tendrás que firmar unos cuantos documentos, debido a una cuestión de confidencialidad. Una vez que has firmado, comienzas tu trabajo. Aquellos hombres te dan una indicación de que sigas todo derecho, por un camino algo oscuro. Y al llegar al final de este, comenzarás a encontrar a los animales. Esto te parece bastante extraño, puesto que no entiendes el por qué todo este misterio, simplemente para fotografiar a unos cuantos animales.
Llegas al borde del camino, y es en ese momento que te das cuenta que los animales que estás a punto de fotografiar no son solamente animales. ...2013... Estados Unidos. Incidente: los animales del experimento Tornos. Enviado por Carlos Jesús de los Santos. Eres un youtuber. Realizas videos en internet, los cuales llegan a millones de vistas, ya que tu público principalmente se enfoca en los niños y personas jóvenes. Durante estos meses, has tenido problemas para sacar nuevos videos, debido a que has tenido un bloqueo creativo, el cual te ha imposibilitado a crear nuevos videos. Sin embargo, uno de tus amigos, al notar que estás sin creatividad, te ha propuesto una idea para un video, en el cual tus seguidores podrán interactuar contigo. Llega el día del evento. Acudes al lugar donde has quedado de reunirte con tus seguidores. Llegas a este. Pasan las horas, y te das cuenta que muchas personas de las que te confirmaron que asistirían, nunca llegaron. Algo triste, regresas a tu casa, y te das cuenta que todas las personas que te ven en internet, quizá realmente solo sean números virtuales. Entras a tu casa, y te das cuenta que a pesar de que casi nadie acudió a tu firma de autógrafos, el abrir un apartado postal, así que funcionó bastante bien. Ya que en tu casa se encuentran bastantes cartas, procedentes de muchos lugares. ¡Vaya! Parece que después de todo, la gente sí me apoya. Veamos qué me escribieron. ...2015... Venezuela. Incidente: youtuber es atacado con anthrax después de haber abierto apartado postal para recibir regalos de seguidores. Taniux 23. Enviado por Montse Ríos. Eres un golfista. Te gusta bastante practicar este deporte, puesto que es bastante relajante, al mismo tiempo que eres bastante bueno en el mismo. El día de hoy acudirás a un evento deportivo, el cual se llevará a cabo en otra ciudad. Es así que procedes a tomar un tren. Abordas el tren y comienza el viaje. A mitad del camino, el tren ha comenzado a ser un poco turbulento, por lo cual has tenido una caída desde tu litera, la cual te ha lastimado el brazo. Pasan los días, y esta caída no ha hecho más que empeorar el dolor en tu brazo, por lo cual has tenido que acudir al doctor. Una vez que este te ha revisado, te ha recetado un nuevo medicamento, el cual es bastante efectivo, puesto que el mismo doctor te ha comentado que él también suele tomarlo. Pasan los días, y aquel peculiar medicamento, en verdad que te ha hecho buenos efectos, ya que ahora te sientes más rejuvenecido, con bastante energía adicional, además de una gran claridad mental. Pasan los años, y este medicamento ha comenzado a perder su efectividad, puesto que cada día que pasa, has dejado de sentir su efecto vigorizante. Sin embargo, tampoco te ha afectado, simplemente pareciera ser como si ya no te hiciera efecto alguno. No puedo creerlo. ¿Será acaso que después de haberlo estado tomando durante todos estos años me habré hecho inmune a este medicamento? No lo creo. Aguarda un momento. Tengo una bolita en mi boca, qué extraña bolita. Me pregunto qué sé. ...1930... Estados Unidos. Incidente: Evan Myers y el Raditor. Enviado por Sergio Nicolás Mendivelso. Eres un adolescente. Estudias la universidad junto a tus amigos, los cuales hacen tu vida bastante divertida, debido a que siempre les ha gustado romper las reglas. Debido a estos comportamientos, has tenido varios encuentros con la autoridad,
debido a que en algunas ocasiones has sido descubierto por los profesores realizando vandalismos los cuales van en contra de las reglas de la escuela. El día de hoy has llevado un par de cohetes a tu escuela, con la intención de colocarlos en los baños, al mismo tiempo que se llevan a cabo los honores a la bandera. Colocas los cohetes en las tazas de baño. Rápidamente sales del baño. Y procedes a formarte en los honores a la bandera. Esa explosión sí que valió la pena. Oh, oh. Después de haber sido descubierto, los directivos te han expulsado de la escuela, debido a esto. Has decidido que entrarás a trabajar, en lo que encuentras otra nueva escuela. Vaya, este trabajo se ve interesante. Aplicaré a la vacante. Lo has conseguido. Has encontrado un trabajo en un parque acuático como salvavidas. Este trabajo no podría ser mejor, ya que recibes una buena paga, no te asoleas para nada. Y conoces chicas muy lindas. El día de hoy una chica muy linda ha pasado frente a tus ojos, y tal pareciera que esta chica no tiene idea de cómo nadar. Una vez que metes los brazos, solo tienes que hacer izquierda derecha. Vaya, así de sencillo. Sí, así de sencillo. Eres muy amable. Nunca pensé que un salvavidas también sería un gran maestro de natación. ¿Qué te digo? No todos los salvavidas somos así de amables y guapos. Tienes razón. De abril 2014. Bogotá, Colombia. Incidente. Sisi Aquapark. Enviado por Juan José Aranda Suárez. Eres un hombre. Vives en una ciudad la cual es gobernada por un gobierno, el cual controla gran parte de la vida de los ciudadanos, gracias a la represión y la violencia hacia las personas. Durante muchos años, has estado planeando escapar de este lugar, ya que sabes que en el exterior, se encuentran países los cuales te podrían dar un asilo político, en caso de que lograras llegar a estos territorios. Sin embargo, debido a que tu gobierno tiene un control bastante estricto, es bastante difícil escapar del país, ya que todos aquellos que lo han intentado, normalmente suelen ser atrapados y castigados, de maneras muy crueles. Sin embargo, piensas que tu miedo a ser capturado es mucho menor al deseo por obtener tu libertad. Es así que el día de hoy, intentarás escapar junto a algunas otras personas, las cuales intentarán cruzar de manera ilegal la frontera. De acuerdo, ha llegado la hora, hagámoslo. Y en otras noticias, Joaquín. Se reporta que a las costas de nuestro país han comenzado a llegar distintas embarcaciones las cuales no tienen una identificación clara. Como pueden ver, nuestro equipo de guardacostas ha comenzado a acercarse hacia estas embarcaciones. Estas embarcaciones sí que lucen bastante deterioradas, qué extraño, también pareciera como si nadie estuviera a bordo. Intentaremos acercarnos un poco más. Parece que los guardacostas han logrado subir a los barcos, y ahora están comenzando a revisarlos, están comenzando a sacar algunas pertenencias, han encontrado algo que pareciera que son peces. Aguarda un momento. Esos no son peces. ¿2013? Japón. Incidente. Los barcos con cuerpos de Japón. Enviado por Ariadna Hernández Tovar. En un pequeño pueblo situado cerca de la frontera de hielo, los lugareños vivían en un estado constante de miedo y cautela, advirtiendo a las generaciones más jóvenes de los peligros que se encontraban más allá de los límites de su mundo conocido. Los ancianos transmitían historias espeluznantes de criaturas inhumanas y fenómenos inexplicables que habitaban en aquellos territorios prohibidos. Un joven curioso y valiente, al haber escuchado aquellas historias de sus mayores, habría decidido abandonar su tribu para explorar por sí mismo lo que se ocultaba tras el muro de hielo. Consciente de los riesgos,
Aquel joven se adentró en una peligrosa expedición hacia lo desconocido, atravesando valles helados y luchando contra vientos gélidos, finalmente llegando a la frontera de hielo. Al cruzarla, aquel joven quedó maravillado, puesto que habría descubierto que más allá del muro, existía una tierra vibrante y diversa, habitada por seres que parecían salidos de las páginas de un libro de ciencia ficción. Se encontró con civilizaciones que habían evolucionado de manera diferente, con culturas avanzadas y tecnologías sorprendentes. Sin embargo, había algo aún más sorprendente. Aquellos seres también eran conscientes de la existencia de la tribu de aquel joven, y habían observado su mundo desde hace mucho tiempo. Pronto aquel joven se dio cuenta de que estos seres no eran seres hostiles, sino más bien curiosos. Curiosos sobre los habitantes del otro lado del muro. Ellos consideraban a su tribu como una forma de vida única, y se maravillaban de cómo habían prosperado en un espacio tan limitado. Aquel joven habría vivido entre aquellos seres durante 7 fases lunares, intercambiando conocimientos y perspectivas, rompiendo las barreras de la comprensión mutua. Sin embargo, el tiempo pasaba más rápido de lo que podía percibir. Aquel joven sabía que debía regresar a su tribu, prometiendo mantener en secreto la existencia de estas civilizaciones más allá del muro, sabiendo que su tribu no estaba lista para enfrentar la verdad sobre su mundo limitado. Aquel joven guardó en su memoria las maravillas que había presenciado, y decidió preservar ese secreto. Desde entonces, aquel joven sabía que su tribu estaba confinada en su pequeño espacio, y siempre sería ajena a las maravillas y posibilidades que se encontraban más allá de los muros de hielo. Pero, también entendió que tal vez, algún día, su tribu podría estar preparada para enfrentar esa realidad y expandir sus horizontes más allá de las fronteras que los limitaban. Y así, la historia del muro de hielo se convirtió en un secreto guardado entre aquellos que se aventuraban a cruzar el límite, que junto al paso de los años, comenzó a ser ocultado por los líderes de las más altas jerarquías, de gobiernos que se formaban en nuevas tribus, que con el paso de los años incrementaron su tamaño. Mientras que el resto de la humanidad vivía en la ignorancia de un mundo aún más grande y asombroso, que les aguardaba más allá de sus gélidos muros. ...1356... Antártida. Incidente. El muro de Ross. Y las civilizaciones ocultas. Enviado por Emilio García. Eres el cabecilla de un cartel. Has logrado conseguir una gran cantidad de dinero, autos, mujeres, así como propiedades. En todo este tiempo en el cual has estado a cargo de la plaza, vives en una morada junto con tus sicarios, los cuales te son de gran utilidad, puesto que ellos se encargan de cobrar el derecho de piso, así como llevar al norte tu mercancía. Un día uno de los policías que trabajan para ti, te ha hecho llegar una información, acerca de un convoy de militares, los cuales han salido de su base, y se les ha encargado la orden de patrullar esta zona. Es así que mandas a tus muchachos. Y estos proceden a encargarse de los soldados. Una vez que has repelido a este convoy militar, tus policías te han informado que un nuevo convoy militar será desplegado en la zona, con la intención de capturarte de una vez por todas. Esto será bastante sencillo. Algo ha fallado y los nuevos militares han logrado entrar a tu morada. Logran inmovilizarte junto con tus sicarios, sin embargo te llama la atención uno de los soldados, puesto que lleva un martillo con él, y más exactamente un machacador de carne. No contabas con que aquel soldado no era un soldado cualquiera. Ah, ¿qué más? Échame más tus pinches mentiras, ojete. No, jefe, pues es la puritita verdad lo que le digo. Es todo. Te voy a matar, cabrón. Es todo lo que le puedo decir. Odio a la pinche gente como tú, ojete. Así. ¡Sáquemelo! 2010. Tijuana, México. Incidente. El marino loco. Enviado por Omar Darien Navarro. Eres una joven. Acabas de salir de tus clases de la preparatoria. Llegas a tu casa, pero sientes que alguien te estaba siguiendo durante todo el camino.
Resulta que quien te estaba siguiendo era ese chico de la prepa al que acabaste de conocer hoy. El chico intenta secuestrarte. Estás desesperada y gritas con la esperanza de que alguien te ayude. Afortunadamente, tu padre se encuentra en casa y sale a defenderte. Forcejea con el chico. Mientras tú huyes del lugar, intentas pedir ayuda a tus vecinos, pero parece que no se encuentran en casa. Después de una llamada a emergencias, ellos te dicen que van en camino. Regresas a tu casa, en lo que esperas a la policía. Alcanzas a ver que aquel chico aún continúa en ese lugar, y que en sus pies se encuentra tu padre, el cual ha sido degollado. De septiembre 2012, Estado de México. Incidente: el monstruo de Toluca. Enviado por Ángel de la Mataz. Para antes del anochecer, el cielo se había tornado oscuro, se había cubierto completamente por el humo de la maquinaria de guerra, destrozada y esparcida por los terrenos, así como cuerpos apilados por montones, adornaban todo el paisaje habitado. Ni las más avanzadas armas creadas alguna vez por nosotros fueron suficientes para detener el avance enemigo. Tan rápido había iniciado la gran guerra, tan rápido esta terminó. No hubo mucho que hacer, ni siquiera pudimos rendirnos. Esos seres atacaron tan repentinamente que no pudimos repelerlos. Mi familia y yo logramos escondernos en el refugio antibombas que teníamos en nuestro patio trasero. No era muy espacioso, pero cumplía perfectamente su única función: mantenernos con vida. Escuchamos los primeros ataques caer. Asimismo, se dejaban escuchar los motores de los aviones militares que defendían nuestros cielos. Antes de que estos fueran derribados, escuchamos como las balas de rifles y cañones también eran disparadas contra el enemigo. Habían ganado la guerra. Esos seres nos habían derrotado. Al paso de las semanas, continuamos escondidos en nuestro refugio. No obstante, cuando la comida empezaba a escasear, tuvimos que salir a la superficie. Abrí lentamente la compuerta metálica que cubría la única entrada al refugio. Le dije a mi esposa y a mis hijos que aguardaran dentro, en lo que recorría el vecindario, buscando un poco de comida. Lo que alguna vez fue un hermoso suburbio, ahora no era más que un terreno completamente devastado, sin signos de vida. No se veían señales del enemigo, tal parece que han abandonado la zona. Un estruendo se dejó escuchar tras de mí. Me di la vuelta y vi una enorme bola de fuego saliendo del refugio. Quise gritar, quise correr, pero antes de siquiera poder hacerlo, un montón de individuos salieron de entre el humo y me rodearon con sus armas altamente tecnológicas. Estos malditos seres llegaron a este planeta hace un par de semanas. Prometieron no ser un problema, pero cuando se dieron cuenta de la enorme cantidad de recursos que teníamos, decidieron apoderarse de ellos, matando a toda forma de vida nativa. Me apuntaron con sus armas y dispararon atravesando lentamente mis órganos, perforándolos y provocando que me desangrara de forma rápida. Uno de ellos se acercó, me observó por unos segundos y externó: "Vaya criaturas más horribles". Pateó mi rostro y me dejó inconsciente mientras moría lentamente. Humanos, fue como se llamaron a sí mismos. ...2050... Alpha Centauri. Incidente: los invasores. Enviado por Miguel Molina Juárez. El cumpleaños de tu mamá se aproxima. Durante varios días, junto a tu papá, has estado pensando en darle un regalo muy especial. Sin embargo, aún no sabes cuál podría ser un buen regalo, puesto que a tu papá le gustaría regalarle solo unas flores, mientras que a ti te gustaría regalarle algo más especial. Es así que comienzas a visitar distintas tiendas en el centro comercial, y al estar recorriendo el centro comercial, has encontrado un anuncio, el cual ha llamado tu atención. ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde me han traído? ¿Qué es lo que se escucha? ¡Vaya! Este ha sido el mejor regalo que me han dado en mi vida.
Muchas gracias a los dos. Sin embargo, tu mamá no sabe que ese regalo será el último que recibirá en su vida. De abril 2023, Teotihuacán, México. Incidente: globo aerostático se incendia en pleno vuelo, siendo todos sus tripulantes calcinados vivos. Semana Santa ha llegado. En la escuela te han dado vacaciones, así como a tu papá en su trabajo. Junto a tu familia, han decidido preparar un viaje, el cual esperan que sea un viaje muy divertido, puesto que acudirá toda tu familia. Salen de su casa y comienzan el recorrido. Después de haber conducido durante muchas horas, por fin han llegado a la playa. Es así que proceden a buscar un hotel y se instalan en este. Al estar preparándose para ir a la playa, tu papá ha llegado con un aviso y les pide que enciendan la televisión, ya que al parecer una tormenta se aproxima, por lo cual no es recomendado salir a nadar. Pero papá, yo quiero salir a nadar. Lo siento, hijo, pero en las noticias han sido muy explícitos de evitar en lo posible entrar al mar. Al estar recorriendo el hotel, te has percatado que este cuenta con una piscina techada. Es así que subes rápido a tu cuarto y procedes a traer tus cosas. Mira, papá, encontramos esta piscina y ahora sí podremos disfrutar de nadar un rato. Vaya, así que se ve bastante divertido. Tengo una idea. Vaya, sí que es una buena piscina. Ya ves, te dije que encontraríamos una solución. De agosto 2021, Cajeme, Sonora. Incidente: 7 niños y 3 adultos son electrocutados hasta al caer un cable de alta tensión dentro de una alberca. Enviado por Diego Alexis Rojo Martínez. Eres un excursionista. Tienes una gran habilidad para dominar las montañas y cordilleras más peligrosas en tu país. Asimismo, has logrado batir varios récords de altura, logrando subir decenas de montañas, utilizando solo tus recursos. Tus amigos, al conocer tus hazañas, te han comenzado a preguntar acerca de tus aventuras en el alpinismo, así como preguntarte si podrías llevarlos a conocer alguna montaña, siendo su guía. Es así que accedes a llevarlos, puesto que tus amplios conocimientos en alpinismo te facilitarán llevarlos a la cima sin grandes dificultades. Llega el día de partir. Preparan sus equipos, así como sus provisiones. Se aproximan a la montaña por vía terrestre, para posteriormente bajar de los vehículos y comenzar el camino a pie. Han pasado unas horas y ya han recorrido una gran parte del inicio de la montaña. Sin embargo, conforme pasan las horas, el clima ha comenzado a convertirse en un clima hostil, puesto que las nevadas son un poco más fuertes de lo que recordabas. Es por ello que les comentas a los demás que deberían de parar por un momento y establecer un campamento, en lo que mejora el clima. Al estar montando el campamento, uno de tus amigos te llama y te comenta que ha visto algo en el cielo. ¡Wow! ¿Qué es eso que se ve en el cielo?, te preguntan. Alzas la mirada y notas una serie de destellos, los cuales parecieran ser auroras boreales. Sin embargo, estas no lucen exactamente como las recordabas, puesto que los destellos son algo diferentes. ¡Qué extrañas luces! Nunca había visto algo parecido a esto. Aquellas luces me recuerdan a otras cosas. Parece que son fuegos artificiales. No, parecen como misiles del ejército. ¿El ejército? ¿Qué haría el ejército en estas montañas? Aguarda un momento, algo viene hacia acá. 1959, Montes Urales. Incidente: el paso de Yatlov. Enviado por Astrid Venecia. Has sido papá. Después de haberlo intentado durante muchos años, por fin tu esposa ha logrado quedar embarazada. Estás sumamente emocionado, puesto que no sabes si será un niño o una niña.
ha sido un niño. Y tal parece que este niño ha nacido con una cualidad muy especial, puesto que un día al estar en la iglesia, tu hijo te ha pedido si pudiera probar en ingresar al coro, puesto que le llama la atención cantar. Puedes intentarlo. Pero no sé si te aceptarán, hijo. No te preocupes, padre. Déjame probar. Vaya. Parece que tu hijo ha nacido con el talento del canto, destacándose por mucho de sus demás compañeros. Con el paso de los años, tu hijo se ha convertido en uno de los mejores cantantes de todo el pueblo. Un día al estar en misa, un señor se te ha acercado y te ha comentado que la voz de tu hijo es una voz única, por lo cual te ha hecho la oferta de comprarte a tu hijo a cambio de unas cuantas monedas de oro. A pesar de que en verdad necesitas las monedas de oro, no piensas vender a tu hijo, puesto que sabes que en el futuro podría valer más, es ahora o nunca, señor. Le recuerdo que los niños tienden a cambiar su voz al madurar, así que debería pensarlo. Así que usted es el señor que hace famosos a los cantantes, así es, muchacho. Me encargaré de llevar tu voz al siguiente nivel, te llevaré a lugares que nunca habías visitado, así como presentarte a personas sumamente importantes. Mira, primero tenemos que pasar a este cuarto, es el cuarto de canto. En este cuarto me va a hacer un cantante famoso. Por supuesto. Solo tenemos que hacer una pequeña parada en este cuarto. Súbete a la mesa. Bájate los pantalones. ¿Para qué es esto, señor? Señor. 1700. Florencia, Italia. Incidente. Los castrati. Enviado por Víctor Alexander. Vas a ser desplegado. Serás desplegado en territorio hostil, dominado por el enemigo. Te encuentras bastante nervioso, puesto que los soldados, los cuales han regresado de estos lugares, te comentan que las personas que habitan estos territorios son seres salvajes, puesto que no luchan la guerra de manera convencional, sino a base de engaños y trampas escondidas. Muchos de los soldados que han regresado sin extremidades o incluso en cajas. Despega el helicóptero, y en unos cuantos minutos, serás lanzado junto a tu equipo sobre esta área. A puerta abierta. Salten, chicos. Y que la suerte esté con ustedes. Una vez que has aterrizado, tus superiores te han dado las órdenes de recorrer los terrenos, en búsqueda de posiciones enemigas. Junto al resto de tu equipo, pasan las horas. Y parece que metros más adelante, se encuentra un campamento enemigo, el cual han logrado avistar sin que ellos hayan notado su presencia. De acuerdo, chicos. La operación será bastante sencilla. Llegaremos a la posición. Y tomaremos el lugar sitiándolo por los alrededores. Comencemos. Jefe. Hemos llegado a una aldea. Esto no es un punto enemigo, simplemente son aldeanos. Solo son mujeres, ancianos y niños. Solo mujeres, ancianos y niños. De marzo 1968. Vietnam del Sur. Incidente. La masacre de My Lai. Enviado por Angélica Martínez. Has descubierto tu gusto por los videojuegos. A pesar de que por muchos años, estos han sido principalmente un gusto para los niños, has comenzado a desarrollar una gran pasión por jugar las batallas royal, ya que estos consisten en competir con una gran cantidad de jugadores, siendo el último en quedar en pie el que ganará la partida. Asimismo, has tenido la idea de comenzar a compartir tus gustos por los videojuegos en un foro de internet, en el cual, aparte de discutir sobre videojuegos, discutes sobre temas de misterio y terror. Es así que con el paso de los meses, tu blog se ha convertido en uno de los más populares con respecto a estos temas. ¡Vaya! He crecido demasiado la cantidad de seguidores que tengo, me sorprende que casi ninguno de mis amigos en la escuela sepa de esto. Llega el día de la foto grupal, y junto con tus compañeros proceden a posar. ¿Crees que el fotógrafo haya logrado tomar mi ángulo bueno? Esperemos que sí. Oye,
Quiero contarte algo. Adelante, dime. Es que durante estos últimos meses, he estado creando algunas cosas en internet, y quisiera que les echaras un vistazo. ¡Claro! Acompáñame al salón, y te enseñaré. ¿No deberíamos de ir al salón de computación? Ahí se encuentran las computadoras. Sí, iremos en un momento. Pero antes, ¿quieres ver un truco de magia? ¡Claro! Cierra los ojos y te enseñaré. 1 de junio 2004, Sasebo, Japón. Incidente, Nevada Tan. Enviado por Sebas de Rojas. El siguiente mensaje es transmitido a ustedes por el Departamento de Fenómenos Temporales de Estados Unidos. Una amenaza inesperada. Actualmente estamos recibiendo innumerables informes sobre un organismo hostil, no identificado, a los que nos referiremos como alternos. Hasta que tengamos una comprensión completa de la amenaza, es importante quedarse en casa, asegurar todas las entradas así como ventanas, y tener a la mano un arma de fuego cargada, o cualquier arma a distancia en todo momento. Se dará cuenta si un alterno está frente a usted, gracias a sus características físicas. Si ves a otra persona que se ve idéntica a ti, se trata de un alterno. Huye y escóndete. Si ves una persona que tiene una característica biológica imposible, tales como extremidades subdesarrolladas o rostros deformes, huye y escóndete. Si un alterno ha logrado entrar en tu propiedad, evita cualquier contacto con la amenaza y escóndete en el lugar más rápido que encuentres y reza para que no te pueda encontrar. Los alternos utilizan elementos como la guerra psicológica para cazar a sus víctimas, aunque desaconsejamos en gran medida cualquier forma de contacto o comunicación con un alterno. Podemos hacer excepciones cuando se trate de ejecutarlo por tus propios medios. En caso de encontrarte con un alterno, siga las siguientes instrucciones. Número 1. Notifica a las autoridades más cercanas acerca de tu encuentro con esta entidad. Número 2. Intenta evitar que la entidad se mueva libremente, obstaculizando sus movimientos en la medida de lo posible. Número 3. Identifica de qué clase de anomalía se trata, para conocer su nivel de peligrosidad. Número 4. Si te es seguro acercarte al alterno, neutralízalo a la brevedad. En caso de fallar con las reglas anteriores, suicídate. No hay espacio para los dos. 1981. Mandela. Incidente. El catálogo Mandela. Eres un sacerdote. Durante estos meses, has sido enviado a una comunidad en la cual los índices de delincuencia, así como drogadicción, se han disparado por los cielos, por lo cual te han encomendado la tarea de ser el nuevo párroco de esta comunidad. Llegas a la iglesia y te das cuenta que todos los dichos acerca de esta zona eran bastante acertados. Sin embargo, sabes que a pesar de que no será una tarea sencilla, lograrás marcar una gran diferencia. Te levantas temprano, puesto que el día de hoy acudirás a limpiar parte del templo, el cual había estado descuidado por el anterior párroco. Bueno, veamos qué hay por aquí. Qué rara estatua. Se ve bastante realista. Aguarda un momento. Eso no es una estatua. De enero 2023, Monterrey, México. Incidente. Al querer robar una figura religiosa, ladrón termina garganta con la misma. Justicia divina. Eres una mujer. Hace un par de años enviudaste, y debido a que nunca tuviste hijos, el día de hoy disfrutas de tus propiedades, así como de tus autos. Sin embargo, te sientes muy sola, a pesar de tener grandes cosas materiales. El día de hoy, le has llamado a tu amiga, puesto que esta amiga es una persona, la cual te ha apoyado en tus momentos de soledad, por lo cual le has pedido que venga a tu casa. El día de hoy tu amiga te ha citado en su casa, puesto que te ha comentado que ha conseguido algo, con lo cual ya no se sentirá para nada sola. Llegas a su casa y procedes a abrir la puerta.
Hola, hola, ¿hay alguien en casa? Estados Unidos. Incidente. Cara a su cuidadora en un ataque de ira. Travis el chimpancé. Eres un ejecutivo. Hace un par de meses, recibiste un ascenso en tu trabajo, por el cual te han cambiado de ubicación, aún en la zona centro de la ciudad, con una gran vista, ya que te encuentras en un piso alto. El día de hoy tendrás una junta muy importante, en la cual cerrarán un negocio de varios cientos de millones. ¿Qué ha sido eso? Señor, tenemos que evacuar esta zona, parece que un avión ha impactado la torre. ¿Un avión? Sí, así es. Tenemos rápido que evacuar el edificio, de acuerdo, vamos. Ya que la energía se ha cortado, te es algo difícil bajar las escaleras, puesto que solo te puedes apoyar de la pared. Han llegado a la parte media del edificio, y ahora solo les queda descender la otra mitad, para poder salir. Has tocado algo en la pared de manera extraña, repentinamente la luz ha vuelto. Aguarda un momento. ¿Qué son estas cosas en las columnas? September 11, 2001. Nueva York. Incidente. 11. Sales de tu trabajo. Después de haber llegado el fin de semana, has decidido que acudirás con tu familia a un parque de diversiones ubicado a las afueras de tu ciudad. Salen de su casa y proceden a dirigirse al parque. Llegan al parque y proceden a entrar. Una vez que han probado todos los juegos, proceden a abandonar el parque para ir en búsqueda de algo de comida. Mientras conducen por la carretera, bajas la mirada por un segundo. ¡Vaya! Eso estuvo cerca. Llegan a un restaurante en la ciudad, y tu esposa procede a bajar a comprar. ¡Qué bien se ven los dos juntos! Esto merece una foto. De acuerdo. Digan que eso. December 18, 1998. Irlanda del Norte. Incidente. Carro bomba explota. Personas vivas. El atentado de Omán. Eres un atleta. Te has preparado durante muchos meses para un evento el cual se realizará en los próximos días. Este evento consiste en una carrera, la cual es bastante importante en tu ciudad, puesto que el ganador se convierte en una celebridad, debido a la dificultad para terminar la carrera. Te has preparado el día de hoy, con un buen desayuno, así como un gran entrenamiento. Llegas a la línea de inicio, te preparas en tu posición, y ahora solo esperas que todos los factores se alineen a tu favor. Bueno, todos menos uno. December 2, 2013. Estados Unidos. Incidente. Los atentados de Boston. Eres un comerciante de frutas y verduras. Vives en un pueblo. Debido a que este pueblo es bastante pequeño, toda la comunidad sabe y conoce a tu familia, la cual debido a problemas durante el embarazo, te ha otorgado unos hijos con unas pequeñas malformaciones. Sin embargo, a la gente del pueblo le agradas bastante, puesto que además de vender las frutas y verduras más frescas del lugar, también tienes un platillo el cual se prepara a base de una receta secreta, la cual heredaste de tu abuela. Mayonesa. Esta mayonesa es bastante famosa en tu pueblo, puesto que incluso personas del exterior vienen hasta tu hogar, solo con la intención de poder comprarte este rico aderezo. Un día, al estar vendiendo tu mayonesa, una serie de policías han llegado al pueblo y te han pedido que les enseñes los ingredientes que utilizas, puesto que una persona se ha intoxicado.
A pesar de que no les permites a los policías entrar a tu hogar, estos te han empujado de la puerta y rápidamente han entrado a tu hogar. Un policía se acerca a tu tina donde preparas la mayonesa. Alza la mirada. Y ahora entiende por qué las personas dicen que esta mayonesa es la más rica del mundo. ¿Cómo no va a ser la mayonesa más rica del mundo si está hecha con un ingrediente muy especial? Fetos. ...1980... Columbia Británica. Incidente. La mayonesa más rica del mundo. Enviado por Malik. Eres un empresario. Vives en compañía de tus hijas, las cuales suelen salir a jugar con sus vecinas. El día de hoy, al estar regresando del trabajo, te has percatado que una ambulancia se encuentra en la puerta de tu vecino. Bajas de tu auto y te preguntas qué ha sucedido. Te informan que la hija de tu vecino ha tenido un accidente, por lo cual ha tenido que ser hospitalizada. Sin embargo, este accidente no ha sido de gravedad y solo estará unos días fuera de casa. Pasan los años. Tus hijas han crecido y han creado su propia familia. Asimismo, has quedado viudo, por lo cual has decidido que pondrás a la venta tu casa, puesto que has decidido que vivirás en casa de una de tus hijas, las cuales muy amablemente te han ofrecido un espacio en su casa. Tu casa se ha vendido y ha llegado el día de partir. Una vez que te encuentras en tu camioneta, te has percatado que en una de las cajas de la mudanza llevas un asador, el cual era propiedad de tu vecino y que algún día él te prestó y olvidaste devolver. Bajas de tu auto y, debido a que tus vecinos no se encuentran en su casa, procedes a abrir una de sus ventanas para poder dejar el asador dentro de su hogar. ¡Uf! ¡Qué huele tan feo! Parece que esa pila de ropa sucia no se ha lavado en mucho tiempo. Aguarda un momento. Vecina. 3 de enero 2022. Luisiana. Incidente. Podrida y comida viva por gusanos en su sillón por más de 12 años, la Sey Fletcher. Enviado por Jimena Cuevas. Eres un niño. Has crecido junto a tus 7 hermanos en una zona bastante humilde de la ciudad. Sin embargo, con el paso de los años, has estudiado una carrera la cual te permite disfrutar de una de tus máximas pasiones al mismo tiempo que ganas dinero: el fútbol. Lo has logrado. Después de varios años, has logrado obtener tu título de árbitro, oficiando varios encuentros entre grandes equipos de tu país, los cuales se han disputado grandes torneos. El día de hoy, llevarás a cabo un encuentro del cual te han pedido ser el árbitro. Comienza el partido. A la mitad de este, has tenido que tomar una decisión importante debido a una jugada peligrosa. Acaba el partido. En unos días se jugará de nuevo otro encuentro, el cual te han pedido de manera reiterada si podrías cubrirlo. Y a cambio de este te ofrecerán una muy buena paga. Debido a que has aceptado el trabajo, sales a festejar. Llegas a un local de comida y procedes a comer. A mitad de tu comida, unos aficionados se te acercan y te comentan que te admiran y que cuando sean grandes les gustaría ser como tú, un árbitro tan imparcial y que sabe cuándo anular goles. ...15 de noviembre de 1989... Colombia. Incidente. Tras anular un gol, árbitro es asesinado por el cartel de Medellín. Álvaro Ortega. Enviado por Felipe Bonilla. Tu nación se ha visto envuelta en una guerra. Esta guerra se ha cobrado cientos de vidas de tus compatriotas, todo en búsqueda de derrocar a la tiranía, la cual durante los últimos 30 años ha estado oprimiendo a tu pueblo. Tus vecinos no pretenden ayudarte, puesto que ellos se habrían visto bastante beneficiados durante aquellos años de la dictadura, y hoy en día sus intereses se han visto comprometidos.
A pesar de que hoy en día tu nación ha logrado derrocar a la tiranía, todo el pueblo ha quedado dividido, puesto que aquellos héroes de las batallas no pueden lograr llegar a un consenso. No obstante, en secreto, has estado ideando un plan para apoderarte del poder, y de esta manera por fin crear una nación a tu manera. Lo has hecho. Has firmado un acuerdo en secreto con tu vecino, a cambio del reconocimiento a nivel internacional de tu mandato. El poder por fin te ha sido entregado. Sin embargo, ¿recuerdas cómo el inicio? Te conté que los intereses de tu vecino se habían visto afectados debido al movimiento político. Pues déjame decirte que esto ya no será así, ya que a cambio del reconocimiento, has cedido algo lo cual nunca te perteneció, y sin saberlo, sacrificaste el futuro de tu patria, a cambio de unas cuantas firmas. A partir de ahora, y en un mar de ignorancia, has condenado a tu nación a un futuro de miseria, de atraso, de nulo desarrollo tecnológico, armamentístico, y lo más importante, social, el cual no se sabe si algún día tendrá un final. Les devuelvo la energía eléctrica, que es exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos ciudadanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo, los ferrocarriles, la tecnología, el desarrollo y la dignidad de todos los ciudadanos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo, porque solo un traidor entrega su país a los extranjeros. 13 de agosto de 1923. México. Incidente. Los tratados secretos de Bucareli. Una nación que no camina, pero avanza. Enviado por Iolo Camotes. Eres una oficinista. Trabajas de lunes a domingo, siempre buscando obtener las mejores ventas dentro de tu área, puesto que tu compañía se dedica a vender seguros. Durante estos meses, recién has regresado al trabajo, después de haber quedado embarazada y haber criado un niño pequeño. El trabajo se te ha hecho un poco más sencillo al regresar, puesto que ahora te encargas de dejar en tu casa a tu hijo, al cuidado de una niñera, a la cual le pagas un salario. Llega el viernes. Hoy, después de una semana agotadora, por fin se acabó el trabajo, y debido a que has logrado vender una buena cantidad de seguros, podrás salir un poco más temprano de lo normal. Sales de tu oficina, tomas tu auto, y te diriges a tu casa. ¿Cómo se portó mi hijo? Bastante bien, señora. Ya comió todas sus verduras. Y también hizo su tarea. ¿Y qué está haciendo ahora? Lo puse a ver un poco de televisión en su cuarto. ¡Perfecto! Hola, hijo. Ya regresé. ¿Qué estás haciendo? 16 de diciembre de 1997. Japón. Incidente. El episodio epiléptico de Pokémon, que todo el mundo prohibió. Eres un jugador de fútbol. A lo largo de los años, has trabajado demasiado en tu carrera de futbolista, debido a que tienes el gran sueño de algún día poder jugar en una liga importante de tu país. Sin embargo, debido a que todavía no alcanzas esa meta, has tenido que jugar en varios clubes, los cuales cuentan con instalaciones precarias, así como pagos algo bajos. El día de hoy, tendrás un encuentro el cual es decisivo para que tu equipo pase a la semifinal. Sin embargo, estás un poco preocupado, puesto que el clima para el día de hoy ha predicho que lloverá bastante fuerte, lo cual podría ser que el encuentro se cancelara, y debido a que las fechas de los torneos se han encimado, existe una gran probabilidad de que el encuentro no se lleve a cabo, lo que le daría el pase automático al equipo rival. Sales a la cancha y procedes a jugar. A mitad del partido, la lluvia ha comenzado a disiparse, y tu equipo parece que podría aprovechar que el mal clima ha pasado para planear una mejor estrategia, y así llegar a la siguiente ronda. ¡Vaya! Ese rayo sí que estuvo cerca.
¿Alguno de ustedes también lo escuchó? En 1998, República del Congo. Incidente. Rayo cae en medio de partido, n***o a todos los jugadores. Te has convertido en papá. Ha sido algo complicado, puesto que antes de ser padre, habías logrado conseguir un poco de fama como cantante, lo cual era algo que te fascinaba. Sin embargo, el hecho de ser padre te ha dado nuevas responsabilidades, las cuales has tenido que cumplir. El día de hoy, acompañarás a tu hija a un entrenamiento de básquetbol. Salen de su casa, y debido al tráfico de la ciudad, parece que llegarán algo tarde. Llegan al entrenamiento, bajan del vehículo, y proceden a acercarse a la cancha. Papá, el entrenador dice que ya no podré jugar, debido a que llegué bastante tarde, y todos los lugares han sido cubiertos. Te acercas al entrenador, y le comentas la situación por la cual llegaron tarde. Sin embargo, este te explica que todos los lugares ya han sido ocupados, por lo cual lamenta la situación, pero tendrás que esperar hasta la temporada siguiente, para que tu hija pueda entrar al equipo. Entrenador, si mi hija ya no juega en el equipo, usted ya no juega en la vida. De noviembre 2015, Oaxaca, México. Incidente. Por no incluir a su hija en un entrenamiento, entrenador es asesinado a por el papá. Un juego inolvidable. Eres un universitario. Tienes una vida bastante interesante, ya que eres un jugador de fútbol americano en tu escuela, por lo cual gozas de una gran fama en todo tu campus, y debido a que también te gusta viajar por todo el mundo, eres una de las personas más populares de toda tu escuela. Durante estos meses, has estado planeando un viaje a un país en el extranjero, el cual es bastante conocido por ser un país muy misterioso a los turistas. Preparas tus maletas y te diriges al aeropuerto. Una vez que tu vuelo ha aterrizado en este país, un guía ha recibido a todos los visitantes incluyéndote a ti. Pasan los días, y tal parece que este país sí es bastante reservado con los turistas, tal como te lo habían dicho meses antes. Sin embargo, piensas que este país no es tan malo después de todo, ya que tu estadía en este ha sido bastante tranquila. Un día antes de partir de regreso, al estar en tu cuarto, te has quedado con las ganas de explorar un poco más el país. Sin embargo, debido a las políticas del gobierno, no te es posible explorar más allá de tu hotel o salir al exterior sin tu guía. Es así que decides comenzar a explorar el hotel, y al estar caminando por uno de los pasillos en los cuales no deberías de estar, te has encontrado con un póster algo curioso. ¡Vaya! Esto sí que sería un buen recuerdo, ya se me lo llevaré. Total, ¿qué podría pasar? De enero de 2016, Corea del Norte. Incidente, el quinto piso. Enviado por Axel Sait Cázares Alvarado. Eres una mujer. Durante estos meses, has tenido la idea de poner algún negocio, el cual te pudiera dar un ingreso extra, debido a que recientemente has perdido tu trabajo. No tienes gran conocimiento acerca de qué negocio poner, sin embargo, una idea ha llegado a tu cabeza, una tintorería. Debido a que es un negocio sencillo, y no necesitas más que una plancha y unos cuantos utensilios, piensas que podría ser un gran negocio. Sin embargo, en tu colonia ya existe una tintorería, la cual será tu única competencia. Es así que decides comenzar a espiar a los dueños de esa tintorería, con la intención de ver qué máquinas y procedimientos utilizan.
Un día al ir a dejar unas cuantas prendas para que éstas sean planchadas, la dueña del local ha salido por un momento, y te ha dejado sola en el negocio. Es así que decides asomarte rápidamente por un orificio en la pared, con la intención de ver cuáles son las máquinas que utilizan. Aguarda un momento. Eso no es una máquina. Ciudad de México. Incidente. Esclavizada por más de 6 años en una tintorería, caso Sunduri. Eres un ladrón. Te dedicas a cometer diversos delitos, en los cuales obtienes grandes botines, junto a tus secuaces, los cuales te han ayudado a salir exitosamente de cada uno de estos atracos. El día de hoy, uno de tus camaradas te ha informado que dentro de un orfanato se encuentra una gran cantidad de dinero en efectivo, el cual el gobierno recientemente ha donado a esa institución. Es así que junto a tus compañeros, procederán a robar parte del dinero del orfanato, puesto que te has enterado que la suma que les ha sido entregada es demasiado alta. Llega el día del atraco. Han llegado a una de las paredes que rodean el orfanato, lanzas una soga. Y una vez que ésta se ha quedado atorada, procedes a escalar la pared. Caminan por los pasillos del orfanato, con mucho cuidado de no levantar ninguna alerta. Llegan al cuarto del botín. Han logrado abrir la puerta. Sin embargo, un olor pútrido parece provenir de este cuarto. Creo que entramos al área donde cuidan puercos y animales. Aguarda un momento. Esos no son puercos. Son niños. Zamora, Michoacán. Incidente. El albergue de Mamá Rosa. Enviado por Luis Manuel García. Eres un luchador profesional. Te dedicas al espectáculo de las luchas, en el cual has destacado bastante durante estos últimos años, gracias a tus grandes hazañas en el ring. En los próximos días, se acerca una pelea bastante importante, la cual no quisieras perderte. Es por ello que has comenzado a entrenar arduamente. Llega día de entrenamiento, y comienzas a entrenar. Has recibido un golpe bastante duro, el cual te ha dejado noqueado en el suelo por un momento. Sin embargo, aquel golpe no te ha afectado para nada, al mismo tiempo que piensas que el día de mañana podrás mejorar tu técnica, para evitar que eso te vuelva a pasar en combate. Buenas noches, amor. ¿Cómo te fue en el entrenamiento? Amor. Papá. April 24, 2007. Georgia, Estados Unidos. Incidente. Chris Benoit. Enviado por Rodríguez Vargas Carlos. Eres un youtuber. Vives en casa de tus papás, en el cual creas contenido para redes sociales, principalmente enfocado en gameplays. Ya que tu sueño es poder convertirte en un jugador de videojuegos famoso, y poder vivir de ello. Sin embargo, tus padres no están tan convencidos de tu idea, puesto que piensan que es una pérdida de tiempo, ya que no entienden cómo funcionan los videojuegos. Te levantas temprano para ir a la escuela. Sin embargo, un dolor de estómago ha comenzado a molestarte. Bajas a la cocina y le comentas a tu mamá que te sientes algo enfermo, por lo cual no te gustaría acudir a la escuela el día de hoy. Para nada. Tú estás fingiendo como cualquier niño estúpido, solo finges para salirte con la tuya. Te largas a la escuela o te corro. A pesar de que en verdad te sientes mal, tu mamá te ha obligado a ir a la escuela. ¡Vaya! No puedo creer que no me haya creído mi propia madre, parece que será un día difícil. Notifica al jefe que lo hemos encontrado. Jefe, lo hemos encontrado. En
Tiene que venir a verlo, jefe. ...2020... Ohio. Incidente. Arley Diri. Enviado por Yael Luque. Eres una niña. En tu escuela se ha estado hablando de las fiestas que recientemente han hecho tus amigas, puesto que han cumplido 15 años. Por lo cual tú también quieres tu fiesta. Después de haber hablado con tu papá, a pesar de no tener demasiado dinero, has logrado convencer a tu papá de que te haga una fiesta para celebrar tus 15 años. Ha llegado el día de tu fiesta, te has puesto tu maquillaje. Te has puesto tu vestido. Y ahora llega el momento de la fiesta. Sales al salón. Y notas que una gran cantidad de personas se encuentran esperando tu vals. Mi hija se ha convertido al día de hoy en toda una mujer. Un apagón de luz ha dejado a oscuras el salón, y un grupo de policías han pasado a gran velocidad en la calle de afuera. Qué raro. Algo de seguro está pasando en la ciudad. Has logrado restablecer la electricidad. De acuerdo. Ha llegado mi hora de bailar con mi hija. Hija. ...14 de enero 2023... Tijuana, México. Incidente. Mientras festejaba fiesta de 15 años... quinceañera... al recibir impacto de una bala perdida en el cráneo. Enviado por Luis Santos. Domingo de fútbol. El día de hoy tus tíos vendrán de visita, puesto que al ser un domingo familiar, estos te llevarán por primera vez al estadio, a presenciar un encuentro de fútbol entre tu equipo favorito y un equipo visitante. Salen de su casa y se dirigen al estadio. Una vez que llegan a este, proceden a buscar sus asientos. Comienza el partido. Una vez que ha acabado el encuentro, tu equipo ha salido victorioso. Por lo cual han decidido que irán a festejar a una fiesta, la cual se organizará en el centro de la ciudad. Sin embargo, tendrás que pasar rápidamente a tu casa por un suéter, puesto que ha empezado a hacer frío. Llegan a tu casa. Bajas rápidamente del auto de tus tíos y entras a buscar un suéter. Parece que tu mamá ha llegado antes de lo previsto. Mamá, ¿qué estás comiendo? ...2020... Estados Unidos. Incidente. El perro que come cereal con cuchara. Enviado por Ferito. El planeta está condenado. Condenado a una extinción, la cual fue provocada por los mismos seres que lo habitamos. A pesar de que tuvimos varias advertencias, no pudimos hacer caso de todas aquellas llamadas de atención que recibimos por parte de los científicos, de los líderes, de las personas que rogaban por no contaminar los mares, los ríos, los arroyos. Sin embargo, nuestra codicia nos llevó más allá de los límites naturales, dañando todo ecosistema habitable. Así como la tecnología nos había condenado, la tecnología nos podría salvar. Puesto que dos seres serían los encargados de llevar a cabo una misión para preservar la raza humana. Esta misión solo sería una misión de ida, puesto que ya no existiría un planeta hogar al cual se pudiera regresar. Un hombre y una mujer serían enviados a un nuevo planeta, el cual, después de haber sido estudiado, había demostrado contener señales de vida primitiva, así como una atmósfera capaz de albergar a la especie humana. El tiempo se agotaba, puesto que la extinción era inminente. Aquella nave despegaba de su planeta natal, con la intención de no regresar jamás, pero a su vez llevaba en aquella nave el destino de toda una civilización. Después de haber recorrido el vasto espacio entre ambos mundos, la cápsula por fin se acercaba a la atmósfera del nuevo planeta, sacudiéndose violentamente. La
cápsula había logrado aterrizar en aquel mundo, sin embargo la entrada tan violenta a este planeta, habría precipitado una gran liberación de energía, la cual había aniquilado gran parte del ecosistema dominante de este mundo. Aún así la nave era lo suficientemente sólida, como para resistir durante varios años, a la espera de que el ecosistema volviera a ser habitable para los humanos. Después de varios cientos de años, y de haber pasado todos estos en una hibernación artificial, el ecosistema había sanado, y había llegado la hora de salir. Los primeros pies de una raza que había condenado a su planeta, ahora se posaban en un nuevo mundo, listos para volver a reconstruir aquella civilización, que se había perdido hace muchos años. Aquellos dos humanos, estaban listos para darle vida a este nuevo mundo. Adán y Eva se llamaron. Año 0. Marte. Incidente. Adán y Eva. Enviado por el Juano 15. Eres una mujer. Desde chica la escuela nunca te gustó, te la pasabas jugando junto con tus compañeros, y visitando lugares, en los cuales comenzaste a conocer a muchas personas. Con el paso de los años, tu familia comenzó a pasar por problemas financieros, por lo cual tuviste que ingeniártelas, para poder conseguir un poco más de dinero. Tus papás han comenzado a notar que pareciera ser que has encontrado un buen trabajo, puesto que todas las deudas que tenían tus papás han sido saldadas. Y tú has comenzado a comprar muchas cosas, las cuales antes no tenías. Desde buena ropa, buenos zapatos, hasta incluso un caballo. Debido a que tus papás piensan que andas en malos pasos, te han botado de la casa. Sin embargo, ellos no saben que tú ya contabas con otra casa, en la cual vivirías. Llega otro día de trabajo. Sales de tu casa, y te aproximas a tu zona. Buenas noches. ¿Qué incluye tu servicio? Desnudo total. La relación. Trato de novios. Puedes tocar pero no lamer. Y tienes media hora. ¿Y qué precio tiene? Todo por 3 peniques ya con hotel incluido. Si solo traigo 2 puede ser en la calle. De acuerdo, vamos. Bueno, comencemos. Sé que te va a gustar mi nueva técnica, le llamo el Chupa Matracas 3000. ¿Qué posiciones te gusta hacer? Esta. ...1888... Londres. Incidente. Jack el Destripador. Enviado por Ronald Ramos. Eres un pintor de autos. Te dedicas al mundo de la pintura, así como en la restauración de la misma, en autos de gama media, baja y alta. Con el paso de los años, y con bastante esfuerzo, has logrado poner por fin tu taller de pintura, puesto que desde una edad joven, tuviste que dejar los estudios y dedicarte a trabajar, debido a la situación familiar en la que te tocó vivir. Sin embargo, con el paso de los años también has logrado crear una pequeña, pero amorosa familia. El día de hoy recibirás un auto clásico, el cual tendrá que ser pintado, sin embargo este pedido es bastante importante, puesto que el dueño del vehículo es un hombre con mucho dinero, por lo cual está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero, solo por reparar unos pequeños detalles. Recibes una llamada, y es el dueño del auto, el cual te ha pedido si podrías ir a recoger el auto a su casa, puesto que él se encuentra algo ocupado, y a cambio de tomarte la molestia, te pagará un extra. Llegas a la casa del dueño, y procedes a tomar el vehículo. Al estar conduciendo de regreso, recuerdas que en tu taller has dejado parte del equipo de soldar encendido, lo cual puede provocar un incendio gigantesco en muy poco tiempo. Es por ello que rápidamente llamas a tu hijo, y le pides por favor que apague la máquina, antes de que ésta le prenda fuego a todo el lugar. Llegas al taller, y procedes a meter el auto. Muchas gracias hijo por apagar la máquina de soldar. Si no lo hubieras hecho eso hubiera podido provocar un incendio. ¿Por qué dejas encendida la aspiradora? ¿No ves que gasta mucha electricidad, hijo? ¡No! 2018. Tecamachalco. Incidente.
Al dejar encendida aspiradora industrial en taller de pintura, termina colocándola en su oído. Emilio García. Enviado por Rubén Cachorro Flores. La ciencia. Ignorada por muchos. Aclamada por pocos. Has dedicado gran parte de tu vida a esta materia, siguiendo tu sueño de cambiar el mundo, patentando varios inventos, los cuales serían bastante útiles en el futuro, sacrificando tu presente. Sin embargo, nunca gustaste del reconocimiento por estos aportes, ya que nunca buscaste ser famoso, y solamente buscabas el bien para la humanidad. Antes de fallecer, habrías estado trabajando en un proyecto inmensamente ambicioso, puesto que lograrías jugar con las cuerdas más finas del universo. Lamentablemente, este gran proyecto no podría ser finalizado, quedando archivado en los estantes del tiempo. Con el paso de los años, varias personas comenzarían a robar tus ideas. E incluso, un gobierno tomaría parte de tus archivos incompletos e intentaría finalizar uno de tus proyectos más codiciosos, puesto que su hegemonía estaría bajo amenaza. Este gobierno se apoderó de los planos de tus prototipos y, fascinados por la tecnología que podrían desarrollar, llevarían a cabo una prueba, utilizando uno de sus mejores vehículos más modernos. Contando con la ayuda de 40 tripulantes, varias fuentes de electricidad nunca antes vistas, cientos de equipos para medir el experimento, así como un gran secretismo por parte de los científicos. El capitán ha dado la orden de inicio, y el experimento ha comenzado. Las bobinas se encienden. Empiezan a recibir grandes cargas de energía, y un gran estallido ilumina la escena. ¡Vaya! Parece que el prototipo funcionó. En verdad funcionó. Esta tecnología nos dará la ventaja sobre nuestros enemigos y sobre el resto del mundo. El capitán da la orden, y una luz vuelve a iluminar el panorama. Y de pronto se escucha un fuerte estruendo, al mismo tiempo que un rayo azul ha salido del vehículo de pruebas, otorgando una respuesta firme pero contundente. Un ejemplo de que la ciencia puede ser algo maravilloso, pero siempre tendrá que pasar por muchas pruebas, ensayos y errores, para poder perfeccionarla. 28 de octubre de 1943, Estados Unidos. Incidente, el experimento Filadelfia. Enviado por Henry Hidalgo. Eres un pescador. Te gusta recolectar pescados de distintos tipos, así como posteriormente cocinarlos. Un día al estar pescando, has caído de tu barco, sumergiéndote en el agua profunda y fría, de la cual, después de haber pasado unos minutos en esta, has sido rescatado por unos pescadores que lograron ver tu caída. Con el paso de los meses, esta experiencia te ha dejado marcado en lo profundo de tu ser, lo que te ha orillado a acudir a la religión. Con el paso de los años, te has convertido en un devoto, así como en un predicador de la palabra. Muchos de tus compañeros de oración han llevado la palabra a lugares alejados, así como a zonas de difícil acceso. Es por ello que al notar el compromiso de tus compañeros, has decidido que tú llevarás la palabra a un lugar mucho más inaccesible. Preparas tu bote, tus provisiones, y procedes a zarpar. Una vez que has llegado a la zona en la cual predicarás la palabra, has comenzado a sentirte nervioso, puesto que nadie nunca había traído la palabra hasta este lugar. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Bajas del bote y procedes a acercarte a las personas. Mi nombre es John. Los quiero y Jesús los ama. Aquí tienen un poco de pescado. De noviembre 2018, Golfo de Bengala. Incidente, la isla de los Centinelas. Enviado por Alvarado Emanuel. Has sido diagnosticado con una enfermedad. Tus pronósticos no son alentadores, así como tu esperanza de vida. No obstante, siempre has tenido un sueño. El sueño de compartir tu talento con todo el mundo. No puedes creerlo. Mucha gente se ha sumado a tu proyecto y continúa sumándose a un nivel inimaginable.
A pesar de que tu enfermedad ha avanzado, tus sentimientos por ver la gran comunidad que has formado, te hace olvidarte de aquellos dolores. Un paquete ha llegado a tu casa. Un gran reconocimiento. Ha llegado a tu hogar. Y de esta manera, tu objetivo más ansiado, por fin ha sido cumplido. Lo has logrado. Tu proyecto ha llegado a un nivel, incluso más allá de lo que alguna vez pudiste imaginar. Lo lograste. Oye, ¿alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Sí, ahí está él. ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! 30 de agosto 2021, Chile. Incidente. Tony 11. Enviado Jesús Jiménez Pico. Eres un científico. Te dedicas al área de la creación de virus, por lo cual tienes un gran acceso a distintas cepas de virus, los cuales podrían ser incluso mortales. Durante estos días, has tenido en el laboratorio una prueba de un virus altamente mortal, de fácil esparcimiento, el cual has intentado aislar, sin obtener éxito alguno. Con el paso de los meses, este virus ha comenzado a ser un poco más peligroso, debido a que la cepa se ha convertido en una cepa bastante contagiosa, además de tener un alto riesgo de mortalidad. Sin embargo, debido a que sabes el riesgo que esto podría causar si se desatara, decides eliminar la muestra, evitando así generar alguna epidemia. Pasan los años. Te has convertido en un doctor, el cual está bastante actualizado. Debido a que gracias a que en el pasado fuiste un científico, conoces con más detalles cómo funciona el cuerpo humano. El día de hoy, has recibido una paciente la cual ha llegado con dolor de pecho, y que pareciera tener síntomas de gripa, así que comienzas a revisarla. Sin embargo, te das cuenta que los síntomas que esta mujer presenta, parecen ser de una fiebre muy poco usual, por lo cual mandas a hacerle estudios. Una vez que recibes los estudios, sacas el papel del sobre y lees los resultados. Oh vaya, parece que el virus que alguna vez creamos ha logrado escapar del laboratorio. Wuhan, China. Incidente. Li Wenlian, el doctor que advirtió al mundo. Enviado por Nicole Daorta Bernabé. Eres un adolescente. Estudias la universidad junto a tus amigos, los cuales durante todos estos años, te han hecho comentarios constantemente acerca de tu figura. Muchos de tus amigos te han comentado que cuentas con una figura bastante prominente, la cual te podría facilitar algún día ser una presentadora de televisión, o incluso una edecán. Con el paso de los años, has hecho caso a todos los comentarios recibidos, convirtiéndote en una modelo bastante conocida, así como bastante cotizada. Debido a que tu éxito en redes ha sido tremendo, varias agencias de modelaje te han reclutado en distintos países, llevándote de gira por muchos lugares, en los cuales has conocido a bastantes personas. El día de hoy, acudirás a la fiesta de un hombre, el cual parece ser que goza de un gran estatus económico, el cual no sabes si quizá podría ser algo más en tu futuro. Argentina. Incidente. Emily Rodríguez. Enviado por Manuel Burela. Eres un empresario. Te dedicas al área de los metales en la cual has sobresalido, gracias a tus conexiones con el mundo de la industria armamentista, ya que gracias a estos, has logrado levantar un imperio millonario, el cual a pesar de que pudiera ser algo cuestionable, debido al uso que se le da a tus materiales, es algo que al mismo tiempo llena tus bolsillos.
El día de hoy has recibido una carta, por parte de una de tus empresas en el extranjero, la cual te comenta que debido a la gran demanda de materiales, que se ha estado solicitando durante los últimos meses, tendrán que comprar una nueva fábrica, la cual será adquirida, para posteriormente ser utilizada y adaptada a los procesos de tu industria. Sin embargo, al final de la carta se te solicita tu presencia en aquel país, puesto que para poder adquirir dicha fábrica, es necesaria tu firma. Alistas tus maletas, y en los próximos días partirás con rumbo al extranjero. Una vez que te encuentras en camino, has optado por elegir un transporte en primera clase, para poder disfrutar de los paisajes, así como la vista del océano, puesto que te encuentras viajando, en uno de los transportes más seguros del mundo. De marzo 1936. Nueva Jersey. Incidente. La tragedia del Hindenburg. Eres un explorador. Te dedicas a realizar senderismo en las montañas, ya que es un gran pasatiempo, el cual te relaja y te ayuda a desestresarte del día a día de la ciudad. El día de hoy acamparás a las afueras de la ciudad, utilizando una nueva hamaca la cual has comprado por internet. Llega el día de la excursión, sales de tu casa y te aproximas al bosque. Al llegar al bosque, te has adentrado poco a poco, buscando un buen lugar para colocar tu tienda. Una vez que la noche ha caído, una gran lluvia se ha soltado sobre tu tienda, la cual ha destrozado tu campamento. Es así que rápidamente buscas refugio en alguna cueva, la cual te permita mantenerte seco, hasta que pase la lluvia. Al adentrarte a una cueva, has encontrado un río, el cual pareciera llevarte hacia una parte más profunda del bosque. Accidentalmente has caído en el río, el cual junto a tus pertenencias, te ha comenzado a arrastrar hacia el centro del bosque. Una vez que has tocado la orilla, te das cuenta que has tenido bastante suerte, ya que sobreviviste a los rápidos, y lograste llegar hasta el fondo del río. Sin embargo, debido a que has sido arrastrado varios cientos de metros, no sabes en dónde te encuentras, por lo cual al haberse perdido parte de tu material de orientación, has comenzado a seguir la luna, así como distintas pistas en el bosque, las cuales piensas que te podrían guiar a la salida. Unas extrañas plantas rojizas han comenzado a hacerse presentes, ya que éstas parecieran tener ramas rojas, las cuales enrollan los árboles a su alrededor. ¡Qué extrañas plantas! Me pregunto de qué familia serán. Continúas avanzando por el bosque, hasta toparte con un gran árbol, el cual también tiene una apariencia rojiza. Alzas tu mirada, y contemplas el cuerpo entero del árbol. Aguarda un momento, eso no es un árbol. Estados Unidos. Incidente. Los Vita Carnis. Enviado por Sebastián Andrés. A fin de semana de acudir con tu abuelo, te gusta pasar tiempo con él, a pesar de que sabes que es un viejo el cual no sabe más que contar sus historias aburridas. Llegan a la casa, y tu abuelo te recibe con cariño. Pasan las horas. Con cada minuto que pasa, comienzas a perder la noción del tiempo, pero a su vez con unas ganas inmensas comienzas a añorar el momento en el cual saldrán de aquí para regresar a casa. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué solo estás viendo el reloj? No es eso, abuelo, sino que me aburro con facilidad en este lugar. ¿Te aburres con facilidad de...? Bueno, ven acá, jovenzuelo, quiero contarte algo. ¿Crees en los extraterrestres? No. Pienso que es una idea tonta, ya que nosotros somos los únicos seres que podemos pensar, ni siquiera los animales han logrado llegar a eso. Pues bueno, jovencito, quiero contarte una historia de ficción. Hace muchos años, existió un geólogo el cual se encargaba de investigar una mina, la cual prontamente sería explotada. Este geólogo se encargaba de guiar la excavación y preparación de rutas en una mina dada por el gobierno. Asimismo, el gobierno se encargaría de financiar todos los gastos relacionados con la exploración, puesto que al ser una mina obtendrían una gran ganancia una vez que esta haya sido abierta.
Con el paso de los días, los trabajos de perforación se hicieron más y más difíciles. Sin embargo, uno de esos días, aquel geólogo junto con su equipo, llegaron hasta una profundidad tan alta, la cual por algunos momentos les impedía respirar debido a la poca presencia de oxígeno en la mina. Un golpe en sus herramientas les llamaba la atención, puesto que al parecer al estar a esa gran profundidad, se habrían topado con una losa de concreto, la cual no tenía lógica alguna de estar ahí, puesto que una losa como esta, solo es usada para construcciones de grandes rascacielos, ya que su grosor era demasiado alto. Al romper aquella losa de concreto, un olor asqueroso, inmundo, pútrido se hizo presente. El geólogo y su equipo avanzaron, y al terminar de romper el camino que la losa les había prohibido metros atrás, llegaron a un paraje el cual sus ojos no podían creer, puesto que delante de ellos, una raza de seres los cuales no parecían ser de alguna especie conocida por el hombre, se encontraba frente a sus ojos. ¿Qué son esas cosas?, preguntaba uno de los chicos al geólogo. No lo sé, pero pareciera ser como una serie de extraterrestres que alguna vez hemos visto en televisión. No puede ser, expresaba su compañero. Esos seres lucen como demonios, puesto que aquellos seres eran altos, delgados, de una piel grisácea, y se alimentaban de desechos, los cuales obtenían de algún lugar. Los seres, al percatarse de la presencia de los trabajadores, desempolvaron una serie de varas con cristales en la punta, las cuales al ser apuntadas hacia el geólogo y su equipo, lanzaban una serie de rayos, las cuales evaporaban parte de la piedra que éstas impactaban. Varios de los disparos fueron lanzados. El geólogo y su equipo, al ver que estaban siendo atacados por unos seres malignos, rápidamente comenzaron a correr hacia la salida por la cual habían llegado. Sin embargo, uno de los rayos alcanzaba al geólogo, impactándolo en el torso. Como pudieron, el equipo arrastró al geólogo hasta la salida de la cueva, y una vez que este fue ingresado a urgencias, el geólogo tuvo que fingir que aquel disparo de energía fue hecho por maquinaria industrial, ya que nadie les creería. Con el paso de las semanas, el geólogo se recuperó, y al regresar a esa cueva, se había dado cuenta que el gobierno había tomado el control durante el tiempo que este estuvo hospitalizado, y aquella mina la cual habían tardado tanto en excavar, ahora se encontraba completamente dinamitada. Sin embargo, algunos de los cuidadores que custodiaban el lugar, al ser interrogados por el geólogo sobre qué había pasado con este sitio, le comentaron que el gobierno había acudido algunos días atrás, trayendo una clase de aparatos muy extraños en cajas negras, los cuales uno de los guardias aseguraba que había visto, que eran bombas. Bombas muy grandes, casi como las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, el geólogo viviría siempre con aquella duda, la cual no le permitiría conciliar el sueño en el futuro. ¿Qué o quiénes eran aquellos seres que vieron en esa cueva? Abuelo, tu historia sí que fue aburrida, no entendí nada de lo que dijiste, pero bueno, mi mamá siempre me lo advirtió: nunca le creas cuentos a los ancianos, ya que estos suelen mentir con regularidad. Ya me voy, abuelo. Muchas gracias por la historia. Te veré el siguiente fin de semana. Está bien, mi querido nieto. Está bien. Te veré el siguiente fin de semana. 1979. Estados Unidos. Incidente. Phil Snyder. Y la guerra de las profundidades. Enviado por Camila Verdulí. Dicen que hay un minuto del día en el cual nuestro mundo se entrelaza con el más allá. Un minuto. Un solo minuto de las 24 horas del día en el que estamos totalmente expuestos a esas cosas que habitan las tierras infernales. Eres un adolescente. Vives en casa de tus padres junto a tu hermano, el cual es bastante cercano a ti. Asimismo, estudias psicología, ya que desde chico siempre te ha gustado escuchar a las personas. El día de hoy, al estar jugando videojuegos con tu hermano, has notado que este, al estar viendo la pantalla de la televisión, ha comenzado a tener una clase de tic nervioso, ya que cada cierto tiempo realiza 4 parpadeos seguidos, mirando hacia los lados. Es así que decides preguntarle el por qué realiza esta acción. ¿Lo escuchaste anoche? ¿No te despertó? ¿Qué cosa? Le respondes. ¿Crees en el inframundo?
Te has quedado mudo ante tan extraña pregunta, ya que viniendo de tu hermano menor, ¿cómo es posible que él sepa acerca de esos temas, puesto que tan solo tiene 9 años? No, no creo en esas cosas. ¿Puedo dormir esta noche contigo? Él me quiere, y estoy seguro de que vendrá por mí esta noche. ¿De quién demonios hablas? Ha llegado la noche, y tal como tu hermano te lo pidió, esta noche dormirá contigo. Un extraño sonido te ha levantado, puesto que una extraña caja musical pareciera estar sonando. No, por favor, no te quites las sábanas, ¿de quién hablas? Procedes a quitarte las sábanas del rostro, y te percatas que en la habitación no se encuentra nadie. ¿Ves? Te dije que no había nadie en la habitación. Vuelve a dormir. Amanece. Bajas a la cocina. Y notas que tu hermano no se encuentra en la sala. Qué raro. ¿Dónde se habrá metido? Alzas la mirada y notas algo en el techo. Es por eso que jamás debes abrir los ojos a las 3 a.m., pues él te estará esperando con su enorme sonrisa, y si no te lleva a ti, se llevará a alguien querido para ti. 1988. Toluca, Estado de México. Incidente. El despertador de Londra. Enviado por Chávez Leslie. Eres un esquiador. Te dedicas a esquiar en las montañas más altas del mundo, en las cuales has mejorado tu técnica. Durante estos meses, te has inscrito en una competencia de esquí. Sin embargo, te has enterado que en aquella competencia, también se ha inscrito un viejo rival, el cual es un gran esquiador. En el pasado has tenido una gran rivalidad con este sujeto, debido a que ambos han participado en competencias de esquí. Es por ello que el día de hoy, acudirás a practicar tu técnica en la montaña. Sales de tu casa y te diriges a la montaña. Al llegar a la montaña, notas que en la fila del transporte el cual lo subirá a la cima, se encuentra tu rival, el cual parece que también ha venido a practicar para la competencia. El transporte ha llegado, y poco a poco este los ha empezado a subir a la montaña, a través de un túnel. Repentinamente el transporte se ha detenido a mitad del camino, y tal parece que tendrás que esperar unos momentos. Austria. Incidente. El desastre de Caprún. Y las 150 personas calcinadas. Enviado por Adri Play. Eres un adolescente. Vives en casa de tu papá, en la cual disfrutas mucho de realizar experimentos químicos, los cuales dan asombrosas reacciones. Sin embargo, debido a que has dañado parte de la casa de tu papá, este te ha corrido a casa de tu madre, en la cual a partir de ahora tendrás que instalar tu laboratorio. Has estado trabajando muy duro estos días, puesto que llevarás a cabo un experimento, el cual es muy prometedor así como arriesgado. Con el paso de los días has tratado de conseguir todos los materiales, sin embargo muchos de estos son algo complicados de conseguir, debido a su poca disponibilidad. Pasan los días, y has logrado conseguir todos los materiales, para llevar a cabo tu experimento. Llega el día de la prueba, conectas los cables a la corriente eléctrica, e inicias la reacción. Lo has logrado. Lo has logrado. Lo has logrado. Michigan. Incidente. David Ann. Y el reactor nuclear casero. Eres un adolescente. Vives junto a tu mamá, la cual durante estos últimos días, te ha propuesto que tomes algún trabajo con el cual, puedas aprovechar tus vacaciones de verano. Es así que debido a que te gustaría hacer algo de dinero extra, has decidido buscar un trabajo. Después de no haber conseguido ningún trabajo, algo triste regresas a tu casa.
Sin embargo, al estar esperando el tren a mitad del andén, unas personas se te han acercado y te han ofrecido un trabajo por el cual te podrían pagar muy bien. A pesar de que esto te parece algo extraño, preguntas cuál es aquel trabajo. Las personas te comentan que necesitan entregar una maleta en una dirección, y una vez que llegues a dicha dirección te pagarán. Sin embargo, debido a que la maleta es algo pesada, aquellas personas te pagarán la primera mitad del pago por adelantado. Algo extrañado, accedes a llevar dicha maleta, puesto que te han pagado la primera mitad por adelantado. Al llegar a la casa, una anciana te ha recibido. Entras a la casa y te das cuenta que aquella ancianita es ciega, pero al mismo tiempo notas que aquella ancianita goza de un gran estatus económico. Una vez que la ancianita te ha pagado, procedes a salir de aquella casa. Pero, antes de irte, aquella anciana te ha pedido un último favor. Hijito, ¿podrías ayudarme a abrir la maleta que has traído? Claro, abres la maleta. Y ahora sabes por qué aquella maleta pesaba tanto. ¿Qué dice la maleta, hijito? ...1943... México, incidente, Memín Pingüín y la maleta de la abuela. Eres una mujer. Como mujer, tu vida no ha sido sencilla, ya que al vivir en una sociedad dominada por los hombres, has tenido obstáculos para poder estudiar una carrera. Sin embargo, estás decidido a que eso cambiará en el futuro. Pasan los años y has logrado graduarte como una ingeniera espacial, logrando al poco tiempo entrar a trabajar en la agencia espacial de tu país. Asimismo, gracias a tus grandes conocimientos en el mundo espacial, has logrado convertirte en una astronauta, siendo la primera mujer en lograr esta hazaña. Has sido seleccionada para ser la primera mujer en salir al espacio exterior. Llega el día del despegue. Has salido de la atmósfera del planeta, y has logrado por fin, después de todos estos años, callarles la boca a todas esas personas que alguna vez dudaron de ti. Iniciando proceso de descenso a tierra. Comienzas a ingresar a la atmósfera terrestre, al mismo tiempo que tu cápsula se sacude bruscamente, al igual que aumenta su temperatura, tal como estaba planeado. ¡Vaya! Sabía que la cápsula se calentaría y movería de esta manera, pero la base en tierra nunca me dijo que sería tanto. ¡Wow! Sí que se está calentando demasiado. Siento calor. Siento calor. Plan.
1961, Unión Soviética. Incidente, la cosmonauta que ardió en el espacio, Ludmila Tokov. Enviado por Marluz Medellín. Eres una mujer. Te gusta salir a explorar la ciudad, al mismo tiempo que te gusta visitar el bosque y zonas solitarias. El día de hoy, al estar paseando por tu ciudad, has visto un cartel de un desfile que se llevará a cabo en tu ciudad, el cual es muy popular en tu comunidad. Es así que decides que acudirás a este. Ha llegado el día del desfile, te preparas y sales de tu casa. Al llegar al desfile, notas que este está bastante lleno, por lo cual pareciera ser como si todo el pueblo se encontrara ahí. Una persona ha comenzado a anunciar que en unos momentos se llevará a cabo un concurso en el cual el premio será de una buena cantidad de dinero. Es así que decides inscribirte en el concurso, puesto que te gustaría ganar el premio. Una vez que varios concursantes han pasado, tu turno cada vez se aproxima más. Sin embargo, aún no sabes de qué se trata aquel concurso. Sin embargo, todas las personas que regresan tienen tierra en sus cuerpos. Por lo cual piensas que dicho concurso podría ser alguno de atletismo o salto de distancia. Ha llegado tu turno. Sales del cuarto de participantes. Hay un gran patio en el cual mucha gente se encuentra viéndote. ¡Wow, cuánta gente! Pero me pregunto, ¿de qué tratará el concurso? De abril 2022, Nicaragua. Incidente, embestida por un toro, siendo perforada por un cuerno. María de Jesús Aguirre Aguilar. Enviado por Miguel José. Eres un adolescente. Te gusta navegar a través de la internet, encontrando varios sitios los cuales te quitan el aburrimiento. Sin embargo, durante estos días, has estado comenzando a adentrarte en la red profunda, la cual te ha sorprendido bastante, debido a que en esta has encontrado distintos materiales, los cuales van desde sustancias ilícitas, a personas las cuales se dicen ser mercenarios. Es así que continúas navegando por la web profunda, hasta toparte con un video el cual ha llamado tu atención. ¡Qué aburrido video! Solo es un chico con una bolsa. Ahora unos gatitos han entrado a la escena. Espera, ¿acaso ese chico va a...? Has quedado impactado con lo que tus ojos han visto, por lo cual has decidido que esto no puede quedarse así. Alguien ha tocado a tu puerta, y notas que una serie de policías se encuentran afuera de tu casa. Señor, hemos recibido una denuncia por maltrato animal, junto a pruebas de sus maltratos. Parece que alguien de tus espectadores ha logrado rastrear tu dirección IP y te ha delatado con la policía. Por lo cual, a partir de este momento se encuentra usted arrestado. Al mismo tiempo, un policía alza la mirada sobre tu hombro, verificando si cuentas con más cómplices dentro de tu casa. Sin embargo, aquel policía se ha dado cuenta que aquellos pobres gatitos no son el único crimen que has cometido. 25 de mayo 2012, Canadá. Incidente, Luca Magnota. Enviado por Fedor Emiliano. Eres un científico. Como científico te encargas de llevar a cabo ciertas pruebas, las cuales son utilizadas por la armada de tu país en la creación de nuevas técnicas de guerra. Sin embargo, tu fama de ser un gran científico ha logrado llegar a nuevos horizontes. Por lo cual la ONU te ha nombrado comisionado de armas bacteriológicas, con la intención de supervisar que todos los países con estas armas cumplan con los estándares y regulaciones necesarios. El día de hoy, has sido requerido en una asamblea, puesto que te encargarás de dar un informe acerca de los países que has visitado. Una vez que has dado tu informe, este ha salido bastante bien, puesto que has logrado exponer cómo el control de estas armas ha sido muy efectivo.
Sin embargo, al estar dando tus resultados, revelaste un poco de información la cual era clasificada, acerca de un país el cual recientemente ha sido invadido. Pero al final, lograste corregir este pequeño error, desviando el tema hacia otro lugar. ¡Vaya! ¡Qué buen informe he dado! Estoy seguro que nadie notó mi pequeño error. 2003. ONU. Incidente. El Dr. Kelly. Y la información prohibida que reveló. Enviado por Helvi Díaz. Eres un adolescente. Te encargas de cuidar a grandes cantidades de animales, los cuales están a tu cargo. El día de hoy, has conocido a un sacerdote, el cual se ha quedado varado en la carretera. Y al estar pastoreando con tus ovejas, los has encontrado en mitad del camino, junto a su auto el cual se ha averiado. Debido a que este sacerdote ha quedado muy feliz, con la ayuda que le has brindado, te ha ofrecido llevarte a su casa, para poderte pagar de manera correcta. Llegan a su casa, y te das cuenta que este sacerdote vive en una gran casa, la cual luce muy costosa. Pasas dentro de su casa, y notas que además de ser un sacerdote, también es un gran coleccionador de arte. Mientras el sacerdote se encarga de buscar un poco de dinero en su alcoba, has notado que algunos documentos los cuales ha traído consigo, están sobre la mesa y contienen un sello muy peculiar, el cual nombra Vaticano. Al percatarse de que estás leyendo aquellos archivos, el sacerdote ha sacado una arma de su habitación. Rápidamente, huyes hacia una habitación contigua, buscando una salida. Has caído en una trampilla del techo, la cual te ha conectado con una habitación llena de muchos libros, los cuales parecieran ser muy antiguos. Has comenzado a hojear estos manuscritos, sin embargo, lo que tus ojos ven en aquellos textos es sumamente increíble, puesto que esos textos hablan acerca de contacto con seres extraterrestres, desde tiempos muy antiguos hasta la crucifixión de Cristo, además de contener relatos sobre gigantes los cuales pisaron la tierra en tiempos no tan lejanos. Muchos secretos han sido leídos por tus ojos. Sin embargo, un ruido ha revelado que el sacerdote te ha descubierto, y sabes que tu hora ha llegado. Sin embargo, antes de partir de este mundo, has conocido la verdad. ...1978... Vaticano. Incidente. El padre Toledo. Los archivos secretos del Vaticano. Y el pastor que descubrió la verdad. Enviado por Matías 2. Eres un inventor. Como inventor, te encargas de hacer creaciones las cuales tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de tu país. Tus inventos han sido tan grandes que el gobierno ha decidido contactarte, con la intención de que desarrolles una arma, la cual sería capaz de darle a tu país una ventaja estratégica en el campo de la guerra. Lo has conseguido. Has logrado desarrollar una arma lo suficientemente poderosa como para derribar cientos de objetivos enemigos. Y a partir de ahora, tu vida se ha solucionado. Puesto que el pago por parte del gobierno ha sido tan bueno, que a partir de hoy ya no necesitarás trabajar un día más en tu vida. Sin embargo, temo decirte que tus aportes a la ciencia, a pesar de que han ayudado mucho a todos los países aliados, junto a tu nación, también te han hecho una persona muy codiciada, por todos tus conocimientos. Me temo que a partir de ahora, toda la información que hay en tu cabeza, también podría ser utilizada por el enemigo, si es que este te llegara a capturar. ...1987... Reino Unido. Incidente. Los torpedos Stingray. Y los 25 científicos que fueron silenciados. Enviado por Sofía Pereira. Eres un policía. Te dedicas a comandar un grupo de policías, los cuales están a tu mando.
Debido a tus largas jornadas en la policía, no sueles pasar mucho tiempo en tu hogar con tu esposa, ya que el trabajo puede llegar a ser muy demandante. El día de hoy, al regresar a tu hogar, te has dado cuenta de que tu esposa no se encuentra en casa. Sin embargo, hay una gran cantidad de maquillaje sobre la mesa, por lo cual piensas que tu esposa pudo haber salido con otro hombre, pensando que el día de hoy no llegarías. Sales de tu casa y te diriges a la estación de policía, desde la cual podrás ver a través de las cámaras qué rumbo tomó tu esposa y con quién se fue. Mi esposa me está engañando. Y ya sé que está ahí dentro contigo. Aquí no hay nadie, se lo aseguro. Ya sé que mi esposa está aquí contigo, maldito, dile que salga. Ya sé que te encuentras aquí, sal de una vez. Aguarda un momento, mi amor. De mayo 2021. Estado de México. Incidente. El caníbal de Atizapán. Enviado por Jairo. Eres un adolescente. Te gusta estudiar en tu escuela, debido a que eres una de las mejores estudiantes del plantel. Las graduaciones se aproximan. Debido a que tu graduación se llevará a cabo en unas cuantas semanas, has comenzado a preguntarte si podrás asistir a esta fiesta. Ya que las entradas tienen un valor algo elevado, por lo cual, a pesar de contar con algunos ahorros, no sabes si podrás asistir a dicha celebración. La fecha para adquirir los boletos cada día se acerca más. Y a pesar de que tienes solo una parte del boleto, has decidido que si acudirás a tu graduación. Has comenzado a vender distintos productos en tu escuela, con lo cual esperas poder juntar lo suficiente para comprar tu boleto. Lo has logrado. Has juntado el dinero suficiente. Y ahora podrás ir a la fiesta de graduación. De mayo 2023. Ciudad de México. Incidente. Cabeza explotada por un petardo al salir de la escuela, caso Patsy Jimena. Enviado por Dani Díaz. Eres un adolescente. Durante varios meses, has estado ahorrando para visitar un lugar en tu país, el cual es muy famoso por toda la diversión que se puede encontrar en este sitio. Llega el día de tu cumpleaños. Una vez que has cumplido la mayoría de edad, les has pedido a tus papás permiso para salir de viaje, ya que como un adulto ya puedes cuidarte por tu cuenta. Has llegado a este lugar, y tal como lo habías planeado, este lugar no deja de sorprenderte, por sus paisajes, por sus platillos, por sus chicas. ¿Cuánto cobras? 400, amor. Te estrenaré como ninguna mujer te lo ha hecho. Vale, de acuerdo, vamos. Entonces así es acudir con una cariñosa. Así es, amor. Ahora quítate tu ropita y yo me encargo del resto. Así es, ya las tengo. Parece que aún sigue anestesiado. De acuerdo, ya salgo para allá. Tijuana, México. Incidente. Los traficantes de córneas humanas. Enviado por Matilde Rinche. Eres un surfista. Junto a tu equipo de amigos, se dedican a competir en los torneos de surf de tu país, en las cuales han obtenido una gran cantidad de medallas, las cuales los han posicionado como un gran equipo de atletas. Los Juegos Olímpicos se aproximan. Sin embargo, debido a que tu equipo no cuenta con los recursos necesarios para acudir a las Olimpiadas, has comenzado a pensar en alguna manera en la cual puedas costear los costos de todo tu equipo. Han
llegado a las Olimpiadas de surfeo. No pueden creerlo. Después de todos los esfuerzos lo han logrado. Ha llegado el momento. Ha llegado la hora de demostrar de qué están hechos. ...2015, Bangladesh, incidente, las olas monstruo. Enviado por Miguel Francesa. Eres un niño, vives en casa de tus papás, en la cual te gusta jugar bastante, a pesar de que tu casa no es la más grande del mundo, te gusta mucho jugar a los vaqueros por los pasillos de tu casa. Tus papás te han castigado el día de hoy, puesto que aquel florero que rompiste, era un florero muy especial para tu mamá. Te han mandado a dormir temprano a tu habitación, ya que de esa manera tendrás tiempo para pensar en lo que hiciste. ¿Qué fue eso? Estoy seguro de que fue en mi habitación. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Es el coco, mamá. El coco está en mi habitación. Ya deja de ver películas de terror, por un momento creí que te había pasado algo. Pero mamá, pero nada. Ya vuélvete a dormir. En unos minutos vendré de nuevo y si no te veo dormido, te golpearé hasta que te duermas. Estoy seguro de que hay algo en mi cuarto, yo sé lo que vi. No puedo creer que mi mamá no me creyera. Buenos días, príncipe. ¿Cómo durmió mi bebé? Cariño. ...2003... Ciudad de México. Incidente. El coco. Enviado por Shenti Moussiere. Eres un científico. Durante estos años, tu patria ha emprendido una guerra en contra de un enemigo invasor, el cual, a pesar de haber tomado la delantera por algunos meses, ha podido ser repelido poco a poco. Parece que las grandes armas creadas por tu nación han surtido efecto en el enemigo. Sin embargo, pareciera que gran parte del material bélico que había sido preparado para usarse en territorio hostil ya no será necesario en los meses posteriores. Tu vida ha vuelto a la normalidad, puesto que tu nación ha salido victoriosa de esta guerra. Has regresado a tus labores civiles, asimismo gran parte del conocimiento y armamento creado te ha sido cedido para su estudio, así como en aplicaciones civiles. El día de hoy experimentarás con parte de este armamento, tratando de estudiar un poco más allá las cualidades de esta nueva tecnología. Conserva la calma. Tranquilízate, no fue nada. Estoy seguro de que todo estará bien. ...1946. Los Álamos. Incidente. El núcleo del demonio. Enviado por Luis Copa. Eres una mujer. Durante los últimos meses has tenido que prepararte, puesto que al cumplir la mayoría de edad, has comenzado a preguntarte a qué te dedicarás, siendo la milicia una opción a la cual te gustaría entrar. El día de hoy presentarás tu examen, con el cual podrás hacer tu solicitud para entrar a esta corporación. Sales de la escuela donde te han aplicado el examen, y tu novio te recibe a la salida, a pesar de estar algo inconforme con la decisión que has tomado, espera que puedas ser admitida. Pasan los días. El día de hoy has recibido una carta la cual proviene de esta escuela militar. Abres la carta. Y lees que tu solicitud para ingresar a esta escuela ha sido aceptada.
Te has quedado fascinada con esta noticia, puesto que sabes que una vez que entras a esta institución, podrás gozar de un gran salario, así como prestaciones muy buenas, las cuales podrán incluso ayudarte a comprar una casa. Pasan los meses, y tal como lo habías pensado, has comenzado a ganar una muy buena cantidad de dinero, por lo cual has comenzado a pensar que quizás sea tiempo de dejar a tu novio, puesto que este, al no haber estudiado una carrera, es una persona que te absorbe muchos recursos. Lo lamento mucho en verdad, pero tú ya no eres lo que yo busco, eres un vago, y no tienes metas en la vida, mientras que yo ya soy una mujer independiente, que se preocupa por su futuro. No digas eso, mi amor, por favor. ¿No ves que con esto perdemos los dos? Ash, ¿es que en serio no entiendes que yo ya no quiero nada contigo? ¿No ves que ahora las mujeres ya no lloramos, ahora facturamos? De marzo 2023, Lima, Perú. Incidente. Si me dejas te prenderé candela en los pies. Caterine Gómez. Enviado por Lo Imutli. Eres un gordo. Desde joven has tenido problemas con los alimentos, debido a esto tu cuerpo ha tenido problemas de salud, los cuales han puesto en peligro tu vida. Con el paso de los años, has decidido cambiar esta situación, logrando, además de bajar de peso, crear una nueva corriente de estudios sobre la medicina natural, la cual te ayudó a bajar de peso y mejorar tu vida, ya que esta medicina natural, según tus estudios, sería capaz de curar cualquier padecimiento, incluso casos tan graves como el cáncer. Es por ello que has comenzado a compartir tus descubrimientos con todo el mundo, escribiendo libros y publicando videos en las redes sociales, los cuales tienen una gran aceptación por parte del público. El día de hoy publicarás en tu canal de YouTube un video, el cual te ha tomado mucho tiempo en poder crear, ya que en este video podrás compartir al mundo cuál es la cura para una enfermedad la cual hasta el día de hoy se pensaba incurable. Y todo esto gracias a todos tus años de investigaciones y recolección de información. Por fin te permitirán compartir la cura del cáncer. Sin embargo, debido a que tu éxito ha comenzado a ser muy grande, y tal pareciera que todas tus teorías acerca de la alimentación, así como el complot de las grandes farmacéuticas son mentira, y todo lo hiciste para ganar seguidores, fama y dinero, te has puesto muy triste y por ende, te has suicidado. ¿Por qué? Bueno, en realidad no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que la policía ha cerrado tu caso, y han llegado a la conclusión de que te has suicidado. Por ende tenemos que creer en la versión oficial del gobierno, porque recuerda que el gobierno nos quiere y nos cuida, y por ello siempre nos protegerá de personas como Frank. Buenas noches. 25 de febrero 2021, Puerto Rico. Incidente. Frank Suárez. La verdad que descubrió, y la cura que el mundo nunca vio. Enviado por Cristian Jaramillo Tepis Bimbo. Eres un adolescente. El día de hoy, al acudir a tu escuela, llegas al salón de clases. Y notas que todos tus amigos se encuentran escuchando una radio, ya que al parecer tu país ha sufrido un desastre ambiental en una de sus costas. Es por ello que tus amigos te han comentado que la marina de tu país ha comenzado a buscar nuevos reclutas, los cuales se encargarán de patrullar las costas de tu país, evitando posibles desastres en el futuro. Te has enlistado en la marina de tu país, entrando a formar parte de las filas como marino segundo. A pesar de que pasas gran parte de tu tiempo en embarcaciones marítimas, has corrido con gran suerte en realidad, ya que has escuchado rumores acerca de un conflicto, el cual se está llevando a cabo en este mismo momento, en un continente a varios miles de kilómetros de distancia. ¿Un ejercicio a esta hora? No puede ser. Qué pereza levantarse a esta hora el día de hoy. Según recuerdo, hoy sería día libre y no habría simulacros. Bueno, vamos a levantar. De diciembre 1941, Hawái. Incidente. Pearl Harbor.
Enviado por Carlos Adrián Vargas. Eres un pintor. Te dedicas a pintar hermosos cuadros, los cuales se venden por cientos de miles. Tanta ha sido tu fama, que has logrado amasar una gran fortuna, con la cual has abierto una pequeña escuela de artes, la cual tiene como objetivo convertirse en la más grande del mundo. Pasan los años, y tu pequeña escuela se ha convertido en la mejor del mundo, en cuanto a la enseñanza y deleite de las distintas artes, no solo en pintura sino también en otras ramas, en la cual has logrado reclutar a los mejores, escultores, pintores, arquitectos, músicos, así como cantantes de ópera y bailarines. Sin embargo, debido a la gran popularidad de tu escuela, también te has tenido que reservar el derecho a admitir a ciertas personas, las cuales no cuentan con el talento suficiente para esta escuela. Lo siento, pequeño, pero tus pinturas no son lo suficientemente buenas para estar aquí. Quizás si supieras dibujar mejor los rostros, o dedicarte a la arquitectura, podrías entrar a esta escuela. Pobre chico. Sé que fui duro con él, pero estoy seguro de que podrá encontrar un mejor camino además de la pintura. Deutschland, Sieg, Heil! Heil! Viena, Austria. Incidente. La Academia de Artes de Viena, y el pintor que cambiaría la historia. Enviado por Benjamín Pérez Vázquez.